to rely. Reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. Do what I want. Ooh, 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 ooh,
No sabe, ah, que se escuchaba todavía la musiquilla de fondo de la cuenta atrás. Muy buena, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo estamos? Voy a empezar saludando como siempre. Saludo de rigor, voy a quitar el banner, aunque ponga ahí dar like, eso que no se olvide dar like, para que ya sabéis que estamos en canal secundario, también es más difícil que YouTube lo mueva. Dar like, que es muy importante para que salte la campanita. Activéis la campanita quien no esté. Revisar la campanita, suscribiros quien no esté suscrito y muchísimas gracias por el apoyo, como dice ahí abajito. Lo vamos a ir quitando para que no estorbe, que no quiero que se estorbe nada, ¿vale? Empiezo saludando a quien está por aquí, como siempre, primeramente permitiendo que salude a mi Ángela Guerrera, que son Luz, María Teresa, Emma, que estarán por ahí, que ya la iré viendo a lo largo de la primera María Teresa. ¿Qué tal? Mercedes Fernández Roncal, muy buena. Camille Turbe Marín, Elisa de la Cruz Sola, espero que esté muchísimo mejor. Hoy he tenido abandonado el grupo de WhatsApp, lo siento, disculparme. Hoy, últimamente llevo ya varias semanas que tengo abandon me tengo abandonada hasta a mí misma. Muy buenas, va, riles. Va, ¿cómo se diría eso? Va, barra, barra, baril, bariles, vamos a ponerle, ¿no? Lucía Martín Nieto, muy buena. Azucano, ¿qué tal? Visor, Cotilla. Leonora Manzarazola, espero que estés mejor también tú. Muchísimas gracias. María Puga, ¿qué tal? Seguimos bajando, seguimos bajando. Luna Blanca, los días te echa de menos. Ya sé que no pudiste estar en el directo, pero me acordé de ti. Te echa de menos. Yo me falta por aquí alguien. Luna Blanca. Muchísimas gracias, Luna. Mercedes Gómez, ¿qué tal? Ay, me comí Alfredo, está por ahí Alfredo. Muy buena, Alfred, que te había saltado. Está entre Carmen y Leonor. Muy buena, Fer, que, ah, que se pasa a saludar, que no está. No está, se ha pasado a saludar nada más. Muy buena, Isa, gracias por estar aquí. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. A ver quién hay más que no haya saludado. Si se pasa alguien, ya sabéis que. Mano arriba, Nessa, que estoy aquí. Muy buena, María Teresa González, ¿qué tal? Ah, porque estará en el pueblo sin cobertura, ok. Isabel Fernández Miguel, muy buena. Seguimos bajando. María Bernández Raval, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar aquí. Juan y Martín Moreno. Seguimos bajando, seguimos bajando. Así me estoy saltando aquí con tanto bajar, tanto bajar. ¿Se me oye bien? Muchísimas gracias, Isa. Sigo bajando, ya creo que ya me quedarán poquitas. Juan y Martín Moreno, ya le acabo de saludar. Doble saludo. Sí, Luna, cuando me falta gente, yo echo de menos gente, echo de menos más gente, pero la que siempre sola ya está, es verdad que ya es como si esto se creara una familia y ya se está haciendo tan familiar que cuando veo algún nombre que digo, me falta algo, me falta algo, me falta alguien. Manzanilla Loreña, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, se está incorporando. Ya sabéis, como la portada dice, tenemos una buena compañía, una gran compañía, es mi primera colaboración que hago con ella. Y como el título dice, ya sabéis la temática, que esto es sábado y nos vamos a un poquito locos. Y vamos a dar primeramente a saludar a nuestra Sor Cotilla. Muy buena, Sor. ¡Ay, qué bruta! ¡Me ha subido de los pelos, jolín! He hecho ¡Buenas para arriba. tardes! Bueno, ¡Me ha María José subido de Seco. los pelos! Que ya sabes, que yo imagino que estáis suscritos todos, pero si no, que no estés suscrito, que se suscriba a Sor Cotilla, porque aquí esto es como la televisión. Que quiera documentar, que quiera hacer, que quiera película. Es un canal diferente. Pues suscribiros a Sor Cotilla. Ahí la tenéis. Y de ¡Buenas paso, tardes a todas y todos! os suscribí a CC, que ayer mientras yo estaba pipeando el directo de Sor Cotilla, estaba comprando en el mercado una parte del culán de chocolate que me pirra. En la mascarilla de arcilla blanca, así que podéis suscribiros al canal de CC y a su canal de CC Yemán, que tiene unos trucos de Hay belleza. dos, hay Sese Yemán y Sese Yodi. Sese Yodi es Efectivamente. el que es un poquito así más picantón y de cotilleo, y el otro es el de belleza. Ya está. El Ángel Guerrero, es que yo digo Ángel Guerrero, pues son mis ángeles. Pues si no fuera por ella, ¿qué sería de mí? Que son mis ángeles. Me levantan cuando estoy caos, entonces me levantan. Y para mí son mis ángeles. También, como sabéis que tenéis el enlace de tanto de Sor como Sese a lo largo del directo, no solamente se van a poner los enlaces míos y tal, se van a poner también el de Sese y Sor Cotilla. O sea que se van a volver locas poniendo enlaces.
sí. Ese va a ser. Estáis todos saludados, ¿no? Habéis dado todos like para que no se lo olvide nadie, para que salte la campanita, más que nada. Y todo lo que ocurra hoy en este directo será cosa de vuestra imaginación. ¡Ay, madre! Yo aviso. Sí, sí. Buenas, Lori Castro Bujarante. ¿Cómo empezamos? Es que no, muchas veces dices, el tema muchas veces dice, es como vaya surgiendo, como vaya fluyendo, pero primeramente dices, ¿cómo empiezo esto? Eso pues lo complicado nada, es que de la cuestión. Por el misionero. Uy. Yo tengo mucha imaginación. Buenas, Pili Bernet, dime. Sí, sí. Yo así tengo que, una, por eso digo el misionero. Bueno, danos tu turno. Tú eres la que tienes que dar el turno para que no nos pisemos y cada una que haga su exposición. Claro, porque hay muchas cosas, porque eso no solamente son a la postura y tal, hay muchas cosas en el sexo que no solamente eso. Uy, las frases románticas. Yo me apunto a las frases. ¿Es una cisterna? ¿Has escuchado una cisterna? No, sí, hija, ¿has escuchado cisterna, algo parecido a una cisterna? Yo para mí que escucho la cisterna. Bueno, JJ. Joder, aquí no se puede uno ocultar de nada. Ahí hay. Hostia, estar hablando con nosotros, estar en el baño, mandando. No, dices, pero no he sido yo, ¿eh? Hay un ni raro que no sé cómo se lee. Saludo. Es que son no sé cómo se lee. ¿Qué? Lo siento. ¡Ay! Pues se lee no sé así, cómo o se L, lee. L, 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 el que ah, no que diga son L, ah, el trasero se le pele, L. Bueno, yo lo primero que me gustaría saludar es a todo el mundo del chat, porque yo no estoy leyendo el chat, que estoy con el móvil y no estoy leyendo el chat, pero muchísimas gracias por la acogida que tenemos aquí. Esta señora perdón, Cese, pero es que ya están en el chat. Estas señoras de momento solo estamos saludando, LL. Sí, también es verdad que es solitario, también es un tipo de ser, también vamos a hablar de todo un poco, de todo, y también de lo que vosotros expongáis, también os podéis dar ideas para debatir. O sea, aquí se admite, todo, ya sabéis la dinámica del canal, siempre con respeto que YouTube no me vaya a quitar también el canal secundario. Somos viejas, pero somos crujientes, bueno, yo soy la mayor, bueno, la mayor es Jorge. Mesa, no sé, este canal no se hace responsable de las opiniones de los. Ay, madre. Como tiene que ser, como tiene que ser. Yo me hago responsable de mis palabras, lo prometo. Seré educada. Pues si te lo han recomendado, LL, ¿será que lo vas a pasar bien? Mira, muy buena. Este es canal secundario. El canal principal, LL, te explico. El de los miércoles tenemos día de portada en el canal principal. Muy buena, Mari Galán Badalona. Los domingos tenemos también, es de salseo, ¿no? Salseo, un poquito de todo y hablas con la comunidad. Y este es canal secundario donde hablamos un poquito de salseo, pero de otras temáticas. Hoy, por ejemplo, toca, como has visto la portada, un poco loco. Normalmente los viernes, pero lo hemos hecho hoy sábado. O sea que es un poquito de todo. Salseo, pero también un poquito de todo. O sea que de todo un poco. Espero que esté gustito por aquí. Te invito a que te suscribas y que nos veas más veces. Y que unos días sean unas temáticas, otros días otros. Unos días gustará más y otros días menos. Esto es como todo, como las series de televisión, como yo suelo decir. Unos capítulos son mejores que otros. Pues igual. Y hoy es sábado. Sábado, sabadete. Sí. Ah, el cuerpo lo pide. Pero una camisa cosa es segura. Nueva y polvete. Uy, que empiezas muy. Empiezas sí, muy rápido. Eso sí es verdad. Un canal limpio, familiar, donde no nos gusta conflicto ni nada de eso. Sí es verdad. Donde prevalece el respeto, la educación. Hay diversidad de opiniones, pero todas las opiniones son respetables. Eso. Entonces, aquí eso sí es verdad. Que todas las opiniones son respetables. Con educación y con respeto. Entonces, por favor, no me nombréis otros canales en el chat, por favor. No, lo mejor es que luego se crean malos entendidos y como están las cosas en YouTube, que se ha metido Sálvame YouTube en YouTube,
Mira que he estado 2 semanas o casi 3 medio desconectada, tanto de redes sociales como de YouTube, y me he encontrado con que hay cosas que tengo que ver, porque la verdad, sinceramente, no sé lo que ha pasado realmente, pero que se ha montado la de Cristo, Dios y San Cristo. Entonces, pues... Están revueltillos los canales. Entonces, yo prefiero que no se nombre por lo que pueda pasar, porque no sé exactamente lo que está pasando por otros lares. Entonces, yo tampoco me entero algo muy bien, pero sé que están... Es verdad que puestos por todos lados. Es verdad que no me suelo meter en conflictos ajenos y si tengo que apoyar lo haré por detrás, pero hoy no toca hablar de otros canales. Hoy toca hablar de lo que venimos a hablar. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy toca hablar de lo que toca hablar. Sí, porque hay diferentes tipos de sexos. ¿Lo sabías ese? ¿Sabías que existe el tántrico, el imaginario, el solitario? Bueno, yo te puedo decir muchos. Sí, que te imaginas que estás con Brad Pitt y luego resulta que tienes un marido, a lo mejor. El mío muy guapo. Pero hay alguno que está que yo decir, madre mía, este tío, y tú estás haciéndolo y estás soñando con Tom Cruise, Brad Pitt, y eso dices tú, espera, que voy a soñar con Brad Pitt porque si no, no me concentro. También lo hay. Hay el sexo imaginativo. Si yo digo tipo de sexo, la gente. Muy buena, Cani Hidalgo Muñoz, ¿qué tal? Si yo digo tipo de... Estáis todos saludados, ¿no? La gente se... ¿Tú crees que se mojaría en el chat y además vosotros? ¿De qué se pensaría? Bueno, también, normal. Lourdes, Empieza. Está el sexo vaginal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el sexo vaginal? No. Que es la forma más común. Bueno, tú te refieres al placer. Luego entraremos en lo que... Una contestación tú y otra yo, no sé. En posiciones, lo que es... Es que vas a tener que darnos paso, como dice ella, porque ella... Sí. Pregunta, pero lo que me prefiero... Cuando me has hablado de sexo vaginal, ¿qué te refieres? A lo que es, porque es que esa zona de nuestro cuerpo... Orgasmo vaginal, supongo. Creo que luego veremos las posturas de sexo vagina. No, pero es que ¿qué te refieres? ¿Al placer de la parte interior bruta? Sí, interior bruta. Sí, es que claro, porque se refiere realmente a lo que es la penetración. Venga, pues que hable Sor Cotilla primero, que tiene, ella le gusta mucho charlar y luego ya hablaré yo. Pues vale. ¿De qué hablo? Pregunte, por favor, señorita Nessa. Hombre, no, eso no vale. Imaginación. ¿Cómo que no? Mójate. Yo claro que me mojo, que me pregunte a mí. No, no te preguntes, saca de tu imaginación. Te ha dado Nessa una idea. Sácate tú. Pero tendrás que preguntarme sobre qué hablo, gilipichi. ¿Te pregunto yo? Seso a hostias. Escucha, te pregunto yo. Hombre. Esto es una violación de mi intimidad. Te pregunto yo. Porque no, si pregunto. No, pero la que manda es Nessa. Ah, pregunta Nessa. ¿Qué piensas de eso? Nada, deja, ya hablo yo, no preguntes. Estábamos hablando de sexo, de clases de sexo. Aquí, la señora Sese, que hasta ahora se va a callar la boca porque estoy hablando yo y no puede hablar hasta que no deje de hablar yo. Pues, como todo lo sabe, estaba diciendo, bueno, sexo vaginal, pues sexo vaginal es eso, eso que tumba todo ya para allá. Que no, hija mía, que se referirá a orgasmo vaginal, a orgasmo clitoriano, a simplemente orgasmo con caricias tántrico, en fin, pero no. Ella, pumba, solo, allá va esto, pumba, toma, ven para acá. No, hija, al no. Mío y otro para el... ¡Ya! Tenemos... ¡Ya! Bueno, ¿sobre qué más queréis que hable? Ay, como dice ella. El sexo vaginal es normal. Sexo clitoriano, sexo anal. Sí, sí. Sexo en caricias. Vamos a preguntarle un poquito todo. Aquí. Y esto también nos mojáis, ¿eh? Hay el onanismo, mejor dicho. Algo más que últimamente. No se te oye, Nessa. No se me oye. Yo sí lo oigo. Ahora sí. Yo no la oía, ¿será que estaba hablando yo? Mira, el sexo vaginal es de toda la vida. Es normal. El teto. O sea, es normal.
¿El qué? ¿La postura de misionero? No, no, la, no es vagina. No, lo que es la introducción de la parte masculina a la parte femenina. Ay, por favor. Bueno, tú habla. Después yo ya diré. Yo creo que en la charla había entendido, ¿verdad? Porque sé si está, o se está haciendo la tonti o está satisface, por ejemplo, hace sexo vaginal. ¿El satisfacer o no hace sexo vaginal? ¿Hace sexo clitoriano? No, y vaginal, ¿quién te ha dicho a ti eso? El satisfacer no es una lengua, no sé qué, no lo he visto nunca, pero... Una foto y lo vamos a poner tipos de, luego lo vamos a buscar juntos. A que sí, Char, luego lo vamos a buscar todos juntos, que no se nos olvide, voy a buscar aquí, buscar juguetitos, para que no se nos olvide, que yo me lo tengo mucho con su vida. Juguetitos. Juguetitos. Aquí, madre mía, hoy sábado nos voy a contar, os voy a dormir calentito. Creo que hay un juguete del Nacho Vidal. Oye, ¿puedo hablar? Sí. ¿Sabes lo que sale más barato? Cogerte una zanahoria bien gorda, envolverla en plástico de ese que es para envolver. Mira, ¿no? Papel de film transparente, ¿no? Papel de ese de film transparente y, oye, de verdad, te das un autogusto que te mueres. No, 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 hija. Lo más y no te gastas el dinero. Y después aparte, que también, ¿no? Y te hace un pisto. Pero una cosa que también vale para jugar en pareja, que estas cosas que se hacen íntimas. Claro. Y si no se ha portado bien, le das por atrás, no te digo. No, para que él, perdona, me escucha, que en fin, oye, que hay personas que no tienen escrúpulos siempre que dentro de la pareja se acepte todo. Eso tiene un nombre. Es que no se deben de tener, mira. Yo siempre oí a mi tía decir que hay que ser una señora en la cocina y una pu en la cama. Es que eso que acabas de decir, César, lo de la zanahoria, tiene un nombre. Y además Isa no lo está poniendo aquí. Se llama sexo vegetal. Pues mira, sí. Ahora. Hasta con pepinos. Hasta con pepinos. ¿Dices? La que esté muy dilata con pepinos. ¡Ostras! Esa será. Lo que me acaba de venir a la cabeza. Lo que me acabas de recordar con lo del pepino. Porque tú sabes que yo, aunque soy sociosanitaria, yo aquí en Almería hay muchísimos almacenes. Y en las épocas que no había trabajo, pues yo trabajaba en almacenes. Y hace muchísimos años, que era muy jovencilla... ¿Te enamoraste de un pepino? ¡No! Había una mujer que estaba separada y se llevaba pepino. Y dice, pues que esto se lleva muchos pepinos, se lleva muchos pepinos. Y una vez nos confesó una noche, que mía, de risa, nos dimos en el autobús. Que ella saque yo sí. He caído. Que cogía y hacía eso, los plastificaba y se lo pasaba a Pipa con los pepinos. Y yo le decía, ¿de cuál tamaño coge? El 14, el 16, la P, la M, la G, la doble G. Me decía, la M es perfecta. Y yo me cago en la puta, no me provoca esto que estoy escuchando. Oye, Nessa. De esos que vienen plastificados que lo venden por unidad, que son pepinos holandés. Sí, el pepino italiano que llaman o algo de eso, ¿no? El holandés. Nessa, ¿y las bolas chinas? Que estás todo el día ahí. Ay, 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 ay. Yo como que alguien que me contó una anécdota un día. Mira, muy buena la sonrisa de Sofía. Una persona que me contó que había dos chicas por la calle y una estaba apoyada en la pared, así como que ella dice, pues yo me pensaba que algo que le dolía, yo te ayudo, te llevo al médico a esta mujer tal y cual. Claro, a la amiga le dio por rey y claro, como la persona que me lo contó insistía tanto, le hizo, al final se dijo a la amiga, le dice, no, es que está pasando esto. Se ha puesto esto y está en pleno, la pilló en pleno. No tenía dolor. Lo que tenía un pedazo de gusto que te cae. Para verlo, han matado. Pero es que creo que eran de esas que van con mando. Es que hay unas que dicen que van con mando, ¿no? ¿Con mando? Sí, que van con, hay unas que van con mando que le van. Esas no las he probado yo. Yo no tengo ni idea de los juguetitos, os lo juro, ni idea. Lo que te has perdido, Sor. Pues me lo habré perdido, pero otras cosas no habré ganado, digo yo. Los juguetes. Igual que tú tienes los muñecos Rebo. Sí, pues tiene el placer es el mismo.
Cuéntanos juguetes, si tiene experiencia, si es juguete. A mí la verdad es que comprar, bueno, os cuento, os voy a contar una, bueno, yo puedo contar una anécdota que me pasó a mí, porque creo que entre las parejas, pues, todo lo que es admitido siempre que el uno esté de acuerdo con el otro, ¿no? Y recuerdo que esto hace bastante tiempo, pues yo tenía, bueno, no era un Satisfyer, pero era algo, lo que había entonces, de látex, ¿no? Y entonces, pues yo lo tenía para jugar, pues para jugar. Entonces resulta que tenía una maleta debajo de la cama del Barça. Y mi sobrina era jovencilla, tendría 10 años. Y se tenía que ir de viaje. El rubor que yo pasé, la vergüenza que yo pasé, cuando la niña dice, ¿no tenéis una maleta para ir tipo, que tengo que ir de viaje, pequeña, que no sea muy aparatosa? Digo, sí, debajo de mi cama, porque la tenía guardada debajo de la cama, manda huevos. Entonces la niña abrió la maleta y en puesto de bajar con la maleta, bajó con el cacharro. Y estábamos en una cena de Navidad. ¡Ay, mi madre! ¿Os imagináis el cachondeo en mi familia? Eso fue brutal. Y aparte, mi padre, que en paz descanse, lo llevaba en la sangre. Entonces, eso fueron risas y risas y risas. Creo que es una cosa que se tiene que perder el tabú. El tabú totalmente. Ay, es lo que vamos. Hombre, y lo sientas a cenar en la silla de al lado contigo el día de Nochebuena. No te el digo. Cachón de... No, es que se quedó encima de la mesa de Nochebuena. Hostia, pues... Y lo dejamos para el día siguiente. Oye... Lo pasamos al día siguiente, no lo recogí, te voy a decir una cosa, porque en mi casa la Nochebuena no se recoge la mesa por aquello de las tradiciones y se quedó hasta el día siguiente. Hostia, ahí se quedó. No lo recogería, pero el chisme sí, por lo menos aunque sea para que pensaran que lo había usado esa noche. No, porque a lo mejor pasaba por allí, como se creía que pasaban los ángeles a comer la cena y toda esta historia, oye, si lo vieron... Pues igual, pues... Bien, ¿no? ¿Le dejasteis eso? Claro, yo le dejé un presente. ¿Papá Noel dándole por saco? No, bueno, yo con Papá Noel, pues como que no creo mucho, pero la 24 de Nochebuena, pues en mi casa había risas, pero esa fue la definitiva. Nadie se imaginó aquello en la maleta, y menos bajado por una niña de 10 años que no tenía ni zorra idea de lo que era aquello. Y no, fue muy bien. No te pregunto, oye, ¿qué es esto? ¿Qué juguete? ¿Qué tipo de juguete? ¿Cómo se juega esto? Pero si no hace falta comprar juguetes, si tienes cosas en tu casa que te hacen el mismo apaño, te compras preser para ser más higiénico y oye, de verdad, eso también es cierto una cosa, y que hay un juguete que no es juguete, pero es muy importante para la mujer, cuando el hombre es tipo, dicen que las razas, pues que suelen aumentar el tamaño y tienen la fama lo que es raza negra. Pero muchas claro, mujeres mejor, se tienen que poner. A lo mejor no puede ser tampoco, no tiene por qué ser así. Yo creo que no, pero es bueno, pero bueno, yo a ver los ailos. Entonces se tienen que comprar cojines. Buenas noches. Que se tienen que comprar cojines de porque si no, que hacen daño. Entonces, el cojín, con una toalla también te frenas, no te falta cojín. Sí, bueno, pero hay unos cojines especiales. Sobre, estamos hablando de. De cosas, vamos a ser un poco. Pero pijas. Yo te estoy hablando de cosas naturales que he pasado. Pijas. Entonces, ¿qué pasa? Que te pones aquello de freno y entonces, pues bueno, ya está, no hay ningún problema. No importa. O sea, tú has probado un cese varios juguetitos, ¿no? Yo he hecho siempre mis juguetes. ¿A qué lo has hecho tú? A continuación. Yo sí. Hombre, si hago ahora ya preguntaré a la monja, ¿eh? Estás hablando con el marido, ¿verdad, Sese? Y estás... Hola, lo dice Sofía. Y te dice tu marido, ¿qué te pasa? Dice, no, que me estoy acordando de mi ex. Jolín, no. Dices, ay, sí. Ay. No, no. Yo te lo entendiste, ¿no? Porque, por ejemplo, Sor, ¿tú de juguetes cómo vas? Y yo te ¿Alguna vez utiliza juguetes? Nunca, jamás, te lo juro, jamás. A pelo, nada. ¿A pelo? Y no te lo que es natura. Pero escucha, tú no has tenido tu época de madurarte de natita,
de esas pijadas todas, esas cosas, si de que te vaya comiendo de arriba de eso, abajo. No de nosotros, sino de lo supuesto de los demás. Yo de mí no hablo. Eso ya no son juguetes, eso ya es alimentación. Es pasión. Eso son otras cosas. Eso otras es pasión. Cosas. Sí, eso es como lo que es, pero es que ha preguntado por juguetes. Efectivamente. Yo los juguetes, yo como sé de manualidades. De manualidades. Yo juguetes, mira, una, otra. Pero las muñecas de famosas. Por ejemplo, ahora nos va a preguntar otra cosa. Hemos preguntado por juguetes. ¿Sí? Ahora nos va a preguntar a Sol por y la nata montada. Qué buena sabe. Pero mi marido, ¿cómo es alérgico? Bueno, pues es sirope. O mousse de chocolate. Sí, el chocolate a mí me da alergia. Oye, y fíjate, yo no sé si te da alergia o si no te da. Y le voy a decir una cosa. Y le voy a decir una cosa. Es una lágrima después de tener que irme para la ducha con lo a gusto que se queda uno durmiendo. Digo, hombre, por favor. Mira, todo lo natural. Además, si lo quieres aprovechar de mascarilla. ¡Hombre! Sor, por cierto, es que voy a ver este tema. Que es que no me has dejado. Tú sabes cuando estás en pleno apogeo que le dices aquello de. Cariño, hoy estoy. Mira, vete para acá, vamos a encender unas velas, vamos a poner una música suave. Y esos ojos verdes que me están matando, que me están rompiendo con mi corazón. Vente tú para acá, vente tú para acá. Y tú empiezas. Y la mujer hay una cosa que es la que tiene que dominar, la que tiene que tener imaginación. La mujer es la mujer. Es, aunque aquí ni feminismo ni machismo, no, es la y el hombre mujer también, oye. Ay, pero cuando la mujer domina, cuando la mujer domina. Cuando la mujer domina, acaba luego diciendo, jolín, que todo lo tengo que hacer yo. No, pero cuando la mujer domina, se hace esas mascarillas. Se hace esas mascarillas luego de última hora, que te las dejas 5 minutos. Calla, calla, ese, por el amor de Dios. Porque no escuchaste tú la que se lava los dientes con eso. ¡Ay, sí! ¿Los deja mancos? ¡Ay, por Hay favor! Una que lo utiliza incluso su amigo les pedía que le diera todos los... No puedo, no puedo. Porque se lava los dientes, lo usaba para todo. ¿Cómo compra el litro? A ver, Sor, tú no te has enterado. Tú sabes que el hombre es lo que come, ¿vale? Si tú, el hombre, bebe o fuma, ni se te ocurra porque no tiene nada que ver. No veas. En mi casa si, un hombre, si un hombre tiene una vida sana, te puedo decir que es muy agradable. Te puede llegar a oler hasta colonia sí, de sabor. Por ejemplo, como dice Jonathan, ¿la mascarilla de semen cómo sería? Pues nada, ¿cómo sería? ¿Tú estás en posición un poco... Eres de probar todo lo que es trucos de belleza y además yo no estoy probando los tuyos. Bueno, yo ya tengo una que me lo he comprado ya, o sea que la de la mascarilla que tenéis que verlo, ¿eh? ¿Eh? No, gracias, no, no, es de arcilla blanca, que no es blanca, pero no estamos hablando de arcilla blanca, es de Mercadona. Entonces yo te pregunto, como yo sé que tú utilizas y pruebas muy buena Soledad y pruebas las mascarillas, ¿has probado mascarilla natural de semen? ¿De qué? De semen. Claro. Hombre, si tengo un vídeo en mi canal, en el yo canal, sé. Pues que tiene 3 millones y pico de visitas. Yo no he visto el vídeo, Sese, pero no me digas, por Dios, que sales con la cara puesta con la mascarilla. ¿Cómo que con la cara? Perdona que te diga, pero yo cuando estoy en el momento apasionado... No, no lo veas, que está tu marido ahí para darte la mascarilla. No te hace falta ni brocha. Claro, tú le dices, muy buena María Ángeles Ravelo. Y tú dices, para que lo desperdicie, que me lo eche. Hombre, no es que no hace falta. Tú estás boca en el 69 y en el 69 te lo haces con la cara, por el pelo y demás, y antes de irte a la ducha. Eso te lo dejas ahí. Oye, de verdad, que eso, ¿qué creéis? ¿Que las cremas no llevan taurina y llevan estas cosas? Por favor. Eso es una mascarilla que te hace virguirías en la cara. Lo veremos. Mira. Qué bonitas son las arrugas. ¿Cómo deja la piel después? ¿Cómo a mí me encantan las arrugas. Muy luminosa. Pero digo que todo depende de la alimentación. Es muy importante la alimentación de la persona, bueno, de tu partener. Entonces, yo tampoco, hombre, estoy hablando de mi marido.
Sí, mi marido se alimenta muy bien. ¿A cómo pagas el litro? Yo no, no. Yo tengo que hacerlo por hambre. No, lo siento, pero lo mío es... No, alquilar, lo siento. Se utiliza la marca de su marido. No es como el caso que yo he contado, que verá que lo vi por redes sociales, de que se lo pedía a todos sus amigos. Entonces ella lo tenía en el frigorífico guardado y se hacía sus cosas, se lavaba los dientes, lo utilizaba de hidratante para todo. Oye, pero o sea, de verdad... Que para los dientes con Antonio. Oye, pero para los dientes también. Oye, que estoy capaz de probarlo para los dientes, ¿eh? Ay, por favor. Hombre, si me lo escucho una cosa, si me lo meto en la boca, poder utilizarlo para los dientes, digo yo, ¿no? Ay, ¿o tú no te lo metes nunca en la boca? Nunca, jamás, vamos, que si me lo hace alguno lo mato. Madre mía, pero qué antigua eres, Sor. Da igual, yo primero mi estómago que nada. ¿Pero qué estómago? Si eso no te lo tragas, eso no te va a hacer nada. A lo mejor, oye. No te creas, a lo mejor viene el lactobacillus y todo. Yo me pongo a hacer gárgaras y me lo trago todo. No. O sea, que tú eso de tenerlo en la boca y no nunca. No. Cuando no vaya tal, que se salga, fuera. No, madre mía, no. O sea, tú aparte de la postura del monaguillo y cuatro posturas. No, ¿qué es lo del jugueteo ese blanco? ¿Las posturas? Las posturas que sepáis que las vamos a poner. Mucho. Que lo sepa la gente, que las vamos a poner. Bueno, pero ahora opina tú, Nessa, que te falta tu opinión. Pues perdona, con respecto al tema de los juguetitos y tú. Es que estamos en mi canal, las preguntas las hago yo. Ah, bueno, nosotros somos las entrevistadas. O sea, a nosotros somos las entrevistadas, las que mañana nos van a coger cortes y nos van a poner a cardo. A mí me da igual. A mí me... Hombres tenemos por aquí. Es que me gustaría tener hombres por aquí porque si llega el momento de que tengan que opinar, pues que se moje que opine, que estamos leyendo. Sí, yo no te estoy... Oye, haz una pregunta, Nessa. Nessa. Dime. Nessa, haz una pregunta al chat. Rafael. Si es que hay algún hombre. Hala tú directamente, te están escuchando. No, yo pregunto, bueno. Venga. Si hay algún hombre en el chat, ¿qué es lo que más le gusta? ¿En qué sentido? ¿Ser el dominante o ser el dominado? Dominado, hombre, te lo digo. ¿Qué os gusta, dominar o ser dominado? Ser dominado creo que les gusta más. Venga, que diga, ser dominado, ser dominante. Y luego también la pregunta. Mientras esos chicos se mojan, vais dándose like. Yo me declaro no binario. Jonathan se declara no binario. ¿No binario? No, pues qué mal estás. O mejor depende del momento. Dice, si estoy cansado... Será onanista. Si está cansado, que no lo haga. Pues entonces lo hace sin ganas, pues. Mira lo que dice Lorenzo de Sofía, mío. Dice, por el culo es ese, eso es lo que más le gusta. Hombre, por delante y por detrás. He dicho en un principio y por detrás. Que no me hago responsable de las opiniones de la gente del chat. No, que estamos hablando bien, ¿eh? Y por delante, sí. Después pones el chat en privado, ¿eh? Y por delante y por detrás. Y nos dice... Lo tengo que leer porque como se está con el móvil no lo lee. Dice Jonathan que dice que le gustan las dos cosas, dominar y que le domines, pero depende del momento. Ah, muy bien. Ahí está. Por aquí no sé si tenemos más hombres y se quieren mojar. Y bueno, Rafa. y mujeres que tenemos un montón de mujeres. Es verdad que las mujeres también pueden dominar y ser dominadas. ¿Qué gustan más mujeres, Tercha? Mojar. Venga. Además estará Lourdes y estará... Incluso podéis decir postura, lo que vosotros queráis. A Isa le gusta. Ah, no. A Isa por atrás ni hablar. Atrás me refiero, no a la postura del perrito, me refiero a mejor ser. Al mortero. Mortero. Ángela Romero dice que esto es para mí y no está gusta. Ahí está. Yo dominante de guantazo. Ay, yo hasta ese extremo nunca. ¿A dónde está eso? No lo leo. Mi inocente Sor la ha perdido, que me ha perdido. Oh, hola Juanma, ¿cuánto time? Muy buena. Hola Juanma. Como hombre, Juanma, te puedes mojar si escuchas la pregunta. ¿Qué te gusta en el tema que estamos hablando? ¿Dominar o que te domine? Estamos hablando de sexo, lógicamente. Por ¿y eso mujeres mojaron también? Que haga todo en casa porque soy una dominante. Mira. Mari Galán tiene telaraña. Hay que quitársela. ¡Ostras, Pedrín! Oye, Mari Galán,
un lavado de abajo, pero ya, ¿eh? Que no le tengamos que llevar como los coches al mecánico. No, 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 no. Al mecánico, que le meta la herramienta. Una farmacia que funciona de fábula, es bají. Esto es un complemento que si tienes telarañas, oye, no veas. Te da un gustirrilín. Aquí no vale tener telarañas, ¿eh? Las telarañas, para el polvo. Mira, un extraordinario, extraordinario. Espérate, están llamando. Sor, ¿en qué sitio lo hacemos? Yo he hecho los mecates en la calle. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿En qué sitio lo has hecho más raro? ¿En el cine? Bueno, me parece que todos lo hemos hecho en el cine. En la playa, no, no, yo raro nada, muy sencilla soy. Yo es que nunca he sido exigente para nada. ¿Y dónde no lo harías nunca? Donde no lo haría nunca, delante de gente. ¿Eh? Delante de gente. No. ¿Algo que hayas probado que no repetirías? Algo que haya probado que no... Sí. Que haya intentado, no probado. Mortero. No, no, no. Yo en el bar. Yo en el bar. Eso está hecho para que sea de dentro para afuera, no de afuera. Yo en el mar, no. En el mar, no. En el mar, no. No, no, en el mar. Te hablo dentro del agua, ¿eh? No. Ya, ya. No, no, para te mí. Una ola, te mueve, es muy difícil. No, 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 me resulta doloroso. Pero es hay que acabar en la playa. Empiezas en el mar, pero acabas. No, tú si estás en la arena, haces lo que quieras, pero dentro del agua, no. Ay, que no, que se me acabó. ¿Y el sitio más raro? ¿En el sitio más raro? Pues pararme con el coche porque vas con el la palanca de cambio, patatín, patatán, aparcarte en un sitio, tirarte en la montaña. Me ha acabado el ventilador. Verme Calvet, muy buena. Saludo a todos los que se me han pasado, que no he saludado. Resiliencia también está por aquí. Se me han pasado por aquí algunos por saludar. Lo siento a los que se me hayan pasado, ¿vale? Está por aquí. Voy a contestar un mensaje. Isa, Luna Blanca. Eso sí, los likes, ¿eh? Los likes porque este directo está siendo muy cachondo. Como mínimo faltan 3 likes, somos 58 usuarios y hay 55 likes, son lo que yo tengo, claro. A lo mejor son otros números. Dime cómo estamos, Nessa. ¿Cómo? Ay, mira, aquí tenemos otra persona y ahora miramos los likes. ¿Quién está? Yo ya me estoy poniendo gafié. ¿Cómo vamos? Estamos hablando de un tema ¡Hombre, Lourdes! Ah, mira cómo vamos. Buenas tardes, Lourdes. Elizabeth, muy buena, gracias. ¡Hombre, Lourdes! Aquí está nuestra Lourdes. Lourdes, Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? Lourdes, ¿estás ahí? A ver, chicas, que falta una novicia y era yo. Ah, bueno. Ay. Yo me silencio para que tú hables toda tu experiencia. No. Experiencia. Estamos hablando de los demás, no de nosotros. Pero bueno, ya habla por la experiencia que ya ha tenido y por lo que ya considera oportuno, lo haya hecho o no. ¿Eres de juguetitos o no, Lur? Marisa Araujo, buena. A ver. Como la hemorroide en silencio, emoal, tu gran alivio. Lur, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? A ver, en tema sexual hay que tener todas las experiencias, chicas. Si no, no se puede opinar. Exacto. No sabía yo que Miru se mojaba. Mira, a mí jamás he probado los, ¿cómo se llama? Estas que son del norte. Esas lombrices así, jamás las he probado. ¿Qué lombrices? ¿Qué lombrices? ¿Las angulas? Las sanguijuelas. Jamás las he probado, pero de siempre he dicho que no me gustan. Pues chica, no sabes lo que te pierdes. Ya, la pena es que son muy caras. Las angulas, pero ¿qué estamos hablando? ¿De comida o de otra cosa? Estaba hablando de otra comida. Sí. Pues las angulas están buenísimas. Estaba hablando de otro tipo de receta. Bueno, pues a ver, que yo digo, a ver,
Aquí la superiora, yo no sé si se nos está haciendo la estrecha hoy, pero las novicias tenemos... Yo soy muy ancha, pero muy estrecha. ¿Quieres que te diga? Yo lo niego. Ancha de pecho y estrecha de culo, ya sabes. Sí, no, pero no, aquí no... Soy ancha de culo y larga. Pero a ver, dime, dime. No, que es otro tipo de sexo, que también lo podemos preguntar ahora. A ver, porque eso es para preguntar también por el chat. Es que hay varios tipos de sexo y después nos vamos ya a las posturas. Claro. Que pero bueno. En foto, o sea, en imagen. Yo lo que estoy de acuerdo con Sol, lo que he estado de acuerdo con Sol, es que tiene que haber unos preliminares antes, por lo menos para mí. Totalmente, totalmente. Es que si eso... Es que la mujer necesita un preliminar. No, eres un robot. Y yo como hombre, robot del no mundo mundial. Nunca. A mí que me enamoren primero. Y luego, pues ya vendrá lo de después. Pero no, creo que me enamoren. Que un problema, Lur, cariño, es que las mujeres necesitamos un precalentamiento. Yo también. Yo, todas las mujeres. Porque eso es para que los hombres lo sepan. Porque si los hombres son de otra manera, son más. Yo creo que lo saben. Porque los hombres. Aparte, que nosotras disfrutamos más, ¿eh? Hay hombres que se les sube y no piensan. Pero las mujeres necesitamos un lubricante. Pero una cosa. ¿Cómo hay que hacerles, hacerles pensar? Dejándoles ahí en este momento. Esto que se hombre. Escucha de fondo, ¿eh? No, que me he equivocado yo, que en vez de ponerme el chat, he puesto el altavoz. Lur, cariño, pero dime. Es que hay que llevar unos preliminares, hay que llevar un precalentamiento, hay que llevar... Y aparte una cosa, que la mujer es multiorgásmica, el hombre no. Exactamente. Entonces, hombre, no tiene nada que ver. Cambiando de vaca, el hombre también. Oye, una cosa... Por cierto, metiéndonos en multiorgasmos y a ver, mojaros, ¿hasta cuándo habéis llegado vosotras? Si es que habéis llegado. Sí. Yo voy a ser sincera, ¿eh? Yo también. Ostras, pues no recuerdo si hasta la otra. No, pues yo 6. ¡Joder! La superiora. Perdón. La monja. ¿Por qué te crees que me vine a casa de Patricia? Venga, Lur, yo soy la última. Yo tres. Y desistí, dije ya, hasta aquí. A dormir, como dice Sor, a dormir. Me da vergüenza decirlo a mí, ¿eh? Dilo. Joder, ¿nos ganas? Bueno, para ganar a Sor, a mí sí, pero a Sor... Oye, os lo juro, por lo más sagrado que tengo en el cielo. Maravilla. 22. ¡Hala! Si yo con 6 al día siguiente no andaba. Os lo prometo, 22. Yo pienso, apuesto 19, me he asustado. Madre. Otra cosa, ¿sabéis lo que es el punto G? ¿Lo tenéis todas? ¿Lo notáis? Todas tenemos. Pues dice que lo tenemos, pero yo no sé si lo tengo o no lo tengo. A mí no me ha hecho falta que me lo busque. Está por detrás. ¿Pero nunca lo has notado? Está por detrás. Pues yo no sé si lo he notado, Sese. Yo no sé si lo he notado. ¿Qué? ¿Para ti qué es el punto G? El punto G se halla en una cavidad en el interior de nuestra vagina. Que es muy difícil alcanzar, es muy difícil, no siempre te sale, pero cuando resulta ser que te tocan el punto G, eso es que no sabes si ves las olas, los pajaritos del mar. Yo creo que el punto G es un punto de tu cuerpo, sea cual sea, el cuello, el útero, lo que sea. No. Te excitas mucho más. No, cariño, te estoy hablando. El punto G en el sexo. Y si no, te abres ahí el ordenador y te lo lees. Sol, tú no te estás percatando de la manera que lo está hablando Sese. Ahora mi pregunta es Sese. ¿Cuándo lo descubriste? Un día que me enteré, digo, ¿esto qué es? ¿Un gustirrilín? Pues te lo buscaste. No. No lo busqué. Lo noté. ¿Lo notaste? Lo noté.
Es que postura, porque yo quiero saber. No, 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 no busques posturas, no sé si la forma que tiene el cuerpo, no tengo ni idea, pero eso es una locura que te cagas por la pata abajo, o sea, y perdona que lo diga, pero un momento, short, un momento, por favor. La postura. Chicas, chicas, un momento, un impasse. Gallice, si esto es una caca online, pues ahí, lo mismo que has entrado, ahí tienes la puerta para salir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No he leído. Es que no, es la primera vez que entra y entra para meter caca, pues sinceramente no sé para qué entra. No sé quién bueno, es, cuál es un nifalso. Pues nada, pues la silencia 300 segunditos y ya está. Puedes seguir, lo siento, pero es que tenía que hacerlo. Es que no me gusta no, que entre gente que no de aquí que venga a meter claro. Dinero. Si no le gusta, tan fácil como irse a otro sitio. No, porque a ver si es una persona estrecha de mente, perdonad, nosotros somos mayores, pero somos crujientes. Ya lo he dicho siempre. Yo no me considero una persona mayor, me considero una persona igual crujiente. Igual hace falta un meneo. Igual hace falta que quiero estar... para abrir la mente. Inesa, yo lo que quiero estar es sana, que no me duela nada. Porque lo demás... Porque cuando te duele algo no puedes hacer nada, ninguna posturita ni nada, y es muy jodido. Pero te inventas otras posturitas. Ah, las vamos, luego las vamos a ver, las posturitas. Y me voy a decir a ver qué os parece cada posturita. Pero también, es verdad que el punto G está, pero espérate, pero no me he quedado bien. ¿Cómo descubriste con qué parte del cuerpo fue la que se te introdujo para...? Nena, pues con la parte de mi marido y con mi parte. Me lo descubrió él, yo qué sé, no tengo ni la más remota idea, pero lo descubrió. Uno siempre pasa, ¿eh? ¿Lo descubriste en la zona vaginal? ¿Con qué postura? Sí, sí, con la postura de. Bueno, y es que, en fin. De caballito y arriba. Ceci, entonces tú solo te encuentras un punto G con la introducción. A ver, cariño, es que para mí, primero las mujeres no, somos. Te lo digo por una cosa, porque que pienses. Que un hombre no está bien así para toda la vida. Y si falla, entonces que es que tú también... Yo he hecho mano del juguetito. A ver, ante todo, yo pienso que la mujer es clitoriana. Como norma, todas las mujeres, nuestro punto álgido de excitación... Lo es, mejor que hay es la penetración y a la vez que nos estimula. Al final, cuando tienes toda la... Perdón. No, ni al final ni al principio para ayudar, hija. No, pero al principio la parte más de esto es que te toquen... A ver, hay unos puntos sensibles en nuestro cuerpo, no es por nada, porque empezar por la zona, eso es aburrido. Tiene que durar una horita, bien, bien, tres cuartos, bien, bien, para que empiece por detrás de la oreja, que te baje por el cuello, que te dé en las zonas que no a todo el mundo le gusta que le toque detrás de la oreja. Me hace cosquillas detrás de la oreja. Tu marido te tiene que saber... Pero tú estás riéndote, qué caray. Tu marido o tu partener tiene que saber qué puntos de tu cuerpo, o chuparte un dedo del pie, chuparte el dedo de una mano, es decir, el precalentamiento. Y eso da lugar a una excitación, a una excitación que estimula la zona clitoriana. Al estimular la zona clitoriana, se tiene que aguantar lo máximo en la zona clitoriana para llegar a la auténtica metedura al final. Metedura de pata. Vale, entonces lo he dicho creo que bien, ¿no? Pues es que la mujer es clitoriana, pero se excita por el clítoris a través de otros puntos del cuerpo. ¿Y si te digo que es más también mental todo? No, perdona, puede ser, pero cada mujer somos un mundo. Hay hombres claro, que van al metes acá. ¿Y cada hombre también? Bueno, pero es que los hombres que quieren disfrutar, perdona, esto no es solo de películas, ¿eh? Yo nunca he necesitado ver una película, ¿eh? También te lo digo. Yo tampoco. Pero, ah, no, no, yo tampoco. No, no. No me gusta. A mí, yo le veo los ojos a mi marido y a mí me provoca de todo. Entonces, claro, tiene que tener la olor. Por ejemplo, en las mujeres, bueno, en mi caso, la mujer, yo le doy mucha importancia al aroma. Al aroma de un hombre. Eso también me pone a mí... El aroma, el olor. El olor. Si una persona huele a venir del bar y de refritos, eso me echa para atrás. Pero si un hombre tiene olor a hombre... Huele a alcohol fuera. A duchado, limpio. A limpio. A limpio.
a limpio. Bueno, cada hombre tiene su olor también, aunque no se acabe de duchar, cada hombre tiene un olor personal. Entonces yo no soporto un olor que una persona que me huela a tabaco, ni me huela a alcohol, ni me huela a bar. No lo soporto. Pero yo soy sincera, yo estoy aquí para ser sincera. Entonces considero de que además mantener una vida sexual activa te mantiene joven y haces deporte. Además que consumes un montón de calorías. Mira, ese es uno de los secretos por el cual Cece está tan estupenda. Aparte de que se cuida, tiene un canal de belleza estupendo. O sea que cuando Cece engorde decimos, lo hace de maravilla. ¿Qué pasa a tu marido, Cece? A veces tengo dolor de lumbar y me joroba porque, es decir, el dolor de lumbar hay que coger ciertas otras cosas, pero bueno, siempre sé. Otra cosa, vosotros a lo mejor no lo pensáis, no voy a decir quién es por respeto. ¿Se ha bajado Uruguay? Se ha caído, muchas veces tienes mala conexión. Ah, vale. Yo te puedo decir de una persona que falleció con 79 años y era diario. Ostras, Pedri. Diario. Yo si no lo veo, no lo creo. ¿Y usted de quién murió haciéndolo? Pues falleció con gusto, vamos. No, él te digo que tenía 79 años cuando falleció y te puedo decir que todos los días, él y su mujer. A mí me parecía increíble. Increíble. ¿Me oís? Sí, Lourdes, habla por favor, que entre que te caes y demás, necesitamos que hables tú. No te caigas más. A ver, Cece, yo estoy de acuerdo contigo de que el olor a tabaco, el olor a alcohol y todas esas cosas puede que te molesten. Pero el sexo conlleva un olor. Depende de lo que se coma. No, ni lo que se coma ni lo que no. El cuerpo transmite, tiene un olor. Y cuando hace sexo, el cuerpo tiene un olor. Pero no todo lo blanco huele igual, ¿eh? A todos los hombres no le huele igual. Coño, claro que no, ni tú hueles igual que yo, aunque seamos la misma colonia. Claro, hay un... No, pero escúchame, a mí no me molesta. A mí, yo te hablo de que, a ver, no me compares, leche. Pues eso, es que estás diciendo, no, el olor, el olor. ¿De freír pescado? A ver, Cece, la merlucilla huele por todos los lados, pero según qué merlucilla... Cece, tú cuando haces sopas de ajo a tu marido que duerme en la otra habitación, ¿no? Perdón, Sor, que no te hemos escuchado. Que cuando haces sopas de ajo, tu marido que duerme en la otra habitación, ¿no? Yo tengo sopas primero. A mí el ajo, hay cosas que, por ejemplo, os parece una tontería. Yo a mi marido le pido por favor que no coma alioli. Bueno, no lo puedo soportar. Ni cebolla cruda. No puedo soportarlo. No puedo, me supera. A mí me gusta la alioli, pero te pregunto por qué. No, es que no puedo, no puedo. Aparte que sale por los poros del cuerpo ese olor. No lo puedo soportar. Por eso. Pues imagínate lo otro, si se olerá. Por eso te digo que ese día no hace... Oye, de verdad, yo en serio, yo hablo de mi experiencia, que no he tenido... Yo me he casado, pero yo he tenido... A ver, todas las mujeres ya llegadas a mi edad... Hombre, no he tenido 300 novios, porque no, pero os tengo que decir que no huelen todos igual. Pues eso, tú separa matrimonio de sexo. Estamos hablando de sexo, no de matrimonio. Exacto, exacto. Estamos hablando de sexo. Sí, lo que pasa es que yo, el sexo sin amor... Eso también es otra parte de la temática también. Pero... Es que hay personas que van al sexo de fin de semana fácil y yo nunca iría, yo en mi vida iría a esto, nunca, no he ido nunca. Bueno, pues eso es otra forma de sexo. Es otro pensamiento. Me gustaría que se mojara el chat, que si están de acuerdo con el sexo liberal, salgo de fiesta, conozco a una persona y aquí te pillo, aquí te mato. ¿O prefieren hacerlo con una pareja? ¿Veis? A Marisa Araujo el suyo no responde mucho. Pues mira a ver si tienes zanahorias en la nevera. ¡Estimula, Marisa! ¡Estimula! ¡Hala, no oigo! No, es que no estamos hablando, Lur. Estoy leyendo. A Marisa le estoy contestando. Que estimule. Yo.
Que mire a ver si tiene zanahorias en la nevera. Bueno, una cosa, pero antes de la nevera sacarlas, porque si no, como te lo metas ahí. Y que no las tengas congeladas, coño. Las congeladas, a ver, que te han congeladas. No, tú tranquila, que cuando eso está fresquito le metes en algo que está hirviendo y ya eso se calienta rapidito, o sea que... No, se enfría. O se enfría del todo. Si tienes una zanahoria congelada, te lo pasas por la cara y se te va. Ya estoy muerta perdida. Ese, es que, perdona que te lo diga, pero el clip ese de 22 creo que va a salir en más de un chat. Se le ha caído Cese. Se le ha caído, irá se por el 23. Cese. Pues ya van dos quedando. Eso es que el marido no estaba escuchando, ha dicho, niña, deja claro, un poquito para acá. Problema. Porque eso tiene para 22, oye, tiene que ser como un conejo, dos, tres. A ver, pero Sor, que no nos ha dicho que la noche es muy larga. La noche es muy larga. Una noche, yo he dicho una noche. Una noche o en el día, a lo largo del día. Yo quiero preguntarle cómo se quedaron las sábanas. Porque 22... ¡Arrugadas! ¿Cómo se quedó ella? Porque se quedaría seca. No es seca, es con unos dolores de unas agujetas por todo el cuerpo, que vamos. ¿Y él? El corazón a mí. ¿Cómo se quedó? Si ese sube. ¿No se recuperó en 3 meses? Voy a mandárselo otra vez el enlace, a ver. Mira, Ángela Romero. Marisa, pues nada, anda, el paquete de zanahorias para la mesita. Nada. Muy buena, Delia González. El vegetariano. Saludos a los que están entrando. Esa imagen, digo yo, pues si le guste, la quieres poner de fondo en el. ¿Sabes qué te digo? Si te gusta. Preciosa, me han muchísimas gracias porque es preciosa. Para la miniatura. Muy bonita, me encanta como miniatura, te lo agradezco de verdad, me gusta muchísimo, muchísimas gracias. Seguimos. Claro, es que me he caído porque, a ver... Yo he dicho, esto es que el marido lo está escuchando. No, mi marido no me dice nada. Lo digo y me dice para acá. No, lo que pasa que tengo la... No sé, estos días tampoco va muy bien internet, ¿eh? No, está fallando muchísimo internet. O sea, que si se va a internet, encima todavía ha habido tormenta en Almería. No me lo puedo creer. Tormenta. Aquí también se avecina, vamos a tener días fríos, o sea, sí, calentaros muy bien con la mantita. Está cambiando ya la temperatura ya aquí, se está notando hoy, lo he notado yo ya, que estás cambiando las temperaturas. Sí. Y Sor Cotilla también, me supongo que también, ¿no? ¿El qué? La temperatura. No, oye, Jonathan, que no es vicio esto, ¿eh? ¿Tú lo consideras vicio, Jonathan, en serio? ¿Un chico joven como tú? Oye, pues yo soy muy... Oye, Lur, yo, la persona que considere una cosa que la naturaleza nos ha dado... Ahora veremos la postura, Ana María. Es que me ha sorprendido que un piscis como yo diga que es vicio a un chicarrón del norte. Esto no es satirismo, ni somos ninfómanas. Porque menos mal que no he preguntado, por ejemplo. Oye, Cese, de verdad, yo no se me quita de la cabeza, Cese. Por favor, dime cómo quedaste después de los 22. ¿El qué? ¿Cómo te quedaste después de los 22? Agotada. Y me dormí. Pero es que la mañana. Es que luego cuando eres capaz de ir al lavabo, porque vas caminando y te salen solos, o sea, se repiten. Sí, ¿no se te quedaron las patas en garrota? No. Es que vas al lavabo y se te repiten. Es como si tuvieras ahí una campanita. Digo, no puede ser, no puedes. No. Sí, pero fue con la bola. Me daban hasta calambres ya en las piernas. ¿Qué? Pero los 22, ¿cómo fue? ¿Con las bolas? Ya en las piernas. ¿Los 22? Con los 22 no fue todo. No. Pues hola, Delia, cariño. Los 22 no fue con todo el aparato. Perdona, que te vuelva a repetir que las mujeres somos clitorianas y podemos alcanzar hasta
Era clitoriano. O sea, que le quedó el bigote escocido, vamos. Hasta donde te llevas, ¿cómo llevas? Porque tiene que ser con el bigote. Pero porque tiene que ser con el bigote. No, hombre, es lo que faltaba con el bigote. Entonces me deja a mí las partes que al día siguiente tengo que ir al médico. Al ginecólogo, ¿ves, hombre? No, que hay unos dedos muy suaves, muy lindos, muy hermosos. Y de verdad, y hay unas cosas, unas mantequillitas muy suaves, muy agradables, muy hermosas. No me fastidies. Con el bigote. ¡Qué bruta! ¿Qué quieres, que vaya al día siguiente al ginecólogo? Oiga, vengo aquí que no puedo moverme yo de haber hecho ayer. No, mira, a ver, que es que perdió a mi marido aquí, por el centro. Claro, la duda es que si los 22 fueron con penetración o fueron no. preliminares, penetración, no, juguetes, no, entre todo. No, es clitoriano. No da tiempo a todo eso. Es clitoriano. A preliminares no da tiempo, esa de coger el ventilador con aire caliente y venga para arriba otra vez. Eso claro, parece porque... más un maratón. Bueno, otra, una pregunta, a ver si os atrevéis, que la que tiene que preguntar es Nessa. ¿Cuánto tiempo tardáis vosotros cuando os ponéis, que no hace falta que sea cada día ni cada dos días, sino cuando os ponéis, cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicáis? El que haga falta. Nunca he mirado el reloj, jamás. El que haga falta. Y después, un rapidillo jamás, no me gustan. Y después no te apetece hacerte un chocolatito, un café con leche. No, en eso sí que soy muy vaga. Después solo quiero dormir. Aseo. Hostia, qué aburrida Sor Pepino. Oye, Sor, es más aburrida que un panda, tía. Sí, no digo que no, pero bueno. Sí, mira, que un féretro sin pegatín. ¿Qué quieres? Eres más aburrida que un féretro sin pegatinas. Pero que no a todos les gustan las alegres, por amor de Dios. Es que hay que tener en cuenta que hay personas que son mejor más clásicas, por así decirlo. Claro. Y otras, por ejemplo, que son más... Totalmente. Siempre hay un escogido. Entonces, eso puede ser que sea más clásica, no en ese sentido eres más clásica, ¿no? Y tú, Sor, eres más, a experimentar. Claro. Soy Escorpio, ¿eh? Que el horóscopo no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, no, siempre lo han dicho. Bueno, siempre lo han dicho. Y a mí me cuadra, en el carácter me cuadra mucho. Somos muy pasionales. Lur, estás muy callada. Es una camisa. ¿Cómo voy a estar con chaqueta si me estoy cociendo? Yo lo que me estoy es escociendo. O sea, claro, por eso no te vemos. Y aquí las demás aguantándonos. No, yo no puedo dar la cámara o no me aguanta el wifi, ¿eh? Pon las manos encima de la mesa, Sese. Lur, mójate, ¿no? Nunca mejor dicho. Lourdes, yo creo que Lur nos ha dejado plantas y ya está regando sus platos con sus colores. No, le encanta fregar los platos a la puñetera y me está bien casi fregarlo. Lur, ¿tú estás aquí? Platos a Lur. Lur, estás ahí. Manifiéstate. Manifiéstate. Llamamos a Iker Jiménez, ¿eh, Lur? O te manifiestas, sí, o yo me pongo en contacto con él. A lo mejor con el baño, no hace como otras, no llevan el móvil al baño. Oye, no me hagas quedar en vergüenza. Que se quede así, lo de la cisterna no ha sido mío. Hombre, no. Las demás estábamos aquí, nadie nos vio tirar de la cisterna. Pero no era yo, coño, que tengo gente en casa. Mójate, Luz. ¿Y se oye la cisterna de donde tú estás? Es que yo tengo... es que sí se oyen. Lur, ¿puedes escuchar, no? ¿Estás ahí? Ahora sí, es que yo os escuchaba perfectamente, pero no me oíais a mí. Ah, vale, pues mójate. Ay, qué raro. Mójate. Es que, ¿qué pregunta era? ¿Qué pregunta era, Sese? Ah, que si tú eras más en tu vida sexual, ¿más tradicional o eras también como de experimentar sin tipo como Sese? Porque tenemos la manera tradicional de Sor y tenemos el ejemplo más de experimentar de Sese. Mira, chica, lo que se tercie y donde se tercie. Porque eso no se programa.
Exacto. Lugares. No se dice, hostia, ay, ahora voy a preguntar. Ay, yo, qué bien, que mañana es sábado, no. No, qué coño. El sábado es sabadete, pero ¿por qué el sábado? Manzanilla, no me hacen falta. Hasta el momento no me han hecho falta. ¿Qué te ha preguntado, Manzanilla? ¿Qué te ha preguntado? Menos con el estómago lleno. ¿Qué te ha preguntado, Manzanilla? Es que yo no puedo leer. Que estaba preparando las zanahorias porque no me oíais. No, si más de alguna, y más de algunos se van a ir de aquí. Un poco. Pero esas cosas es en el momento que surgen, ni tienes que esperar a irte a dormir, ni tienes que esperar bueno, a mí las siestas floreadas sí me gustan. Que para qué os voy a mentir, las siestas floreadas. Oye, es la mejor hora, tío. Que te despiertes. Oye, Lur. Sí, es la mejor hora. No, claro, ay, las siestas floreadas son muy buenas. Oye, ay, Lur, es la mejor hora. Yo es que sigo dándole vueltas a la cabeza a los 22 de ese. Hostia, me vais a poner 22. 22. Hombre, no se me ha organizado la cabeza desde entonces. Oye, de verdad, yo no tenía que haber abierto la boca. Me vais a llamar. No, esto se va a tomar como un cachondeo. Ya veréis cómo van a coger mi voz y me van a decir. La S tiene 22. Ya, o 22, 22, 22. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver qué pasa. Pero escucha, si algún día quieres saber. Yo quiero 22. Sor Cotilla, si alguna vez quieres saber si alcanza los 22, hazte un solitario. Yo me voy a cansar yo. Ni con esas S. Ni con esas. Ni con el Satisfyer. Ni con los juguetes que hay por ahí. O sea, que no, para mí 22 son imposibles. A segundo me duermo. Hostia, qué aburrida es la leche. Es que me hemos metido alguna, que creíamos que nos iba a dar caña. Ángeles, es que las mujeres son muy orgánicas. Entonces, claro, el marido se ve que tuvo uno, pero mientras él tenía el uno, las mujeres podemos tener varios. Y claro, no todas las mujeres tampoco son multiorgánicas, ¿eh? Llegaba dos o tres, pero... Podemos, pero no es continuamente multi-multi, siempre. O tú has sido siempre, toda la vida, tenía que ser multi. Yo siempre. A ver, ¿cuándo empezaste? Perdona que te lo diga, tiene otro nombre. Una pregunta que yo creo que es muy interesante. ¿Vosotras cuando os vino ese gustirrín, que no sabíais lo que era, porque no tenía ni idea de lo que era? ¿Qué años teníais? ¡Ostras! A ver, para el día de hoy, o sea, para los años de hoy, yo mayor. Para los años que yo he vivido, para mí joven. Para mí joven. Yo te lo estoy diciendo para hoy en día no, para hoy en día no. El verdadero orgasmo que yo he tenido... 21. ¿Cómo dices, Nessa? El verdadero, ¿perdón? Pues tendría 21, creo que es, 21. Pero te estoy hablando de que cuando descubriste tú tu cuerpo, porque creo que una mujer tiene... Ah, eso ya no me acuerdo. No, es que creo que una mujer tiene que descubrir su cuerpo primero para saber qué es eso. Entonces yo primero descubrí mi cuerpo y dije, ¿esto qué es? Esto solamente lo tengo yo, no se lo puedo contar a nadie, porque esto me pasa a mí como si fuera un extraterrestre. Ahí no nos vamos a hacer las locas, porque eso es verdad. Ahí está Sor como diciendo que no me pregunten, que no me pregunten. Pero realmente, cuando tú eres muy joven y estás empezando a tener sensaciones, que eso se tiene en la adolescencia. Sí. Con 10 y tantos, realmente. Y no sabes lo que es. No sabes lo que es. Exactamente. Realmente. Ya, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años. Y yo no sabía que yo pensaba que yo había descubierto que en mi cuerpo pasaba algo raro, porque entonces no se hablaban de estos temas, que en mi cuerpo pasaba algo raro, que yo había descubierto por el planeta Plutón. Porque aquello, además, oye, yo por nada, te lo cogí el estudio y que te diga. Que era algo raro. ¿Qué? Que yo debía de ser más espabilada porque no pensé que era algo raro. Yo pensé que era algo estupendo. Pero escucha, que yo no sabía lo que era, lo que me pasaba a mi cuerpo. No sabía lo que le pasaba. No, sí, porque yo no estaba pensando en un hombre.
Yo estaba pensando que era un placer que me estaba dando mi cuerpo, o sea, me estaba descubriendo a mí misma, pero yo no estaba pensando en un placer con un hombre, ni sexual, ni de ningún tipo. A mí era algo pues especial, que le cogí un rollo que yo con 12 años, madre mía de mi vida, era como, bueno, una cosa normal. Luego descubrí lo que era, porque me lo dijeron, pero más tarde, pero yo no sabía lo que era, yo pensaba que era, un extraterrestre. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo de pero que tendría 14 años. Pero te autodescubriste tú, te autodescubriste. Pues sí, pero que no recuerdo cuándo ni me puse a pensar esto que es, no. Yo estaba en la P. Gloria. Pues yo tenía, mira, yo soy más descarada, yo me iba a ir a dormir la siesta. Y de repente yo era de las de cogerme la almohada entre las piernas, ¿vale? Porque me iba a dormir la siesta, estaba en Galicia, además me acuerdo perfectamente que era un verano. Estaba durmiéndome la siesta, me cojo la almohada entre las piernas, porque era mi forma de dormir, agarrada a la almohada, y empecé a sentir unas cosas muy raras. Muy raras, lo que te digo, algo, sensaciones. Pues eso me llevaron a descubrir mi cuerpo. Y yo pensaba, esto no es normal, no se lo puedo contar a nadie. ¿Bañándote? Puede ser, por eso, es decir, es algo normal. Es algo normalísimo. Pues yo no me acuerdo. Y creo que es la parte para... Primero, yo creo que una mujer, lo más importante, se tiene que conocer a ella misma para que cuando conozca a su pareja o al que va a ser su pareja o el que sea, le diga lo que le gusta y lo que no le gusta. Efectivamente. Es que a mí, que no me chuperrete en la oreja porque no me gusta. Y hay cosas que a lo mejor la persona en cuestión que ha podido estar con otra persona le encantaba y a mí no me gusta. Entonces, desde el principio tienes que tener una conversación. Bueno, yo ya digo que yo el tema del amor libre, eso que van de parejas de fin de semana a las discotecas, pues yo no. Yo eso no, yo tampoco. No. No lo acepto. Yo no he ido. Ahora lo respeto el que lo quiera hacer, pero hoy en día no. A mí me gustaría que la gente del chat se mojara y dijera cuándo se descubrió a sí misma el placer en solitario. Sí, pues yo no las puedo leer, pero me encantaría que las pusieras aquí fijadas en un comentario. A ver quién se atreve, quién tiene el valor. Yo las voy leyendo, a ver si se pueden mojar más o menos o cómo lo descubrieron. Yo os voy a leer, ¿eh? Yo aún no me conozco, jejejejeje, dice Manzanilla. Se están riendo por ahí, yo jamás, dice Isa, yo no. También puedo María decir, Galán. Dice María Galán que se casó virgen y que sigue virgen. ¿Qué dice María Galán? Que se casó virgen y que sigue virgen, pero con risa, se ríe. ¿Qué dice? Que se casó virgen y sigue virgen. ¿Que se casó y no tiene hijos? No, que lo dice de broma. Que se casó virgen y sigue virgen. Bueno, una cosa, que no han tenido hijos, también puedo decir que antiguamente había mujeres que han tenido hijos y no han sentido nunca nada, ¿eh? Mira, Ana María X nos dice que a los 15. María Luisa, muy buena, gracias por estar aquí, dice que con 18. Ángeles Fernández, mañana 22, dice que lo que mañana 22. Claro, a la vez, mañana 22. Claro, ya el 22 se ha quedado ahí, sí. ¿Qué hacemos ahora con el 22? El 22 ya se nos ha quedado como el pulga y el linterna, hija. María Galán, hostia, yo no puedo estar... Yo siempre he sido sincera. Los 22 de 6. También os puedo decir una cosa. He tenido unos padres, uno me faltaba, que estas cosas en mi casa, fijaros que en la época que estamos, mis padres hablaban muy de una forma muy natural de esto. Pues mi padre, vamos, ni después de casarme, puso una forma natural a eso, jamás. Y era la persona más cerrada para eso que existe, más pública. Vale, pero claro, es que eso también, la educación de tu casa también influye. No, yo creo yo, no sé, a lo mejor me equivoco. Luna Blanca fue virgen hasta que se divorció. Sí, me encanta. ¿Que fue virgen hasta que se divorció? Hostia, Pedrín, ¿cuánto aguanto? Un cuarto de hora. No, y que de verdad os digo, y Lourdes seguramente estará de acuerdo conmigo. Aquí tenemos José María Luisa que dice, yo disfruto mejor sola que con mi pareja.
esto es ¿Y para nunca hablar. Tuvisteis que iros al baño a acabar? ¿A qué? ¿Acabar? Acabar. Es quedarte a media y decir, tengo una necesidad de terminar y tengo que hacerme terminar en solitario. Claro. A ver, que tú, por ejemplo, hayas terminado, pero tú, tu marido se haya dado la vuelta en la cama, porque ya te digo que yo soy más de mediodía, se ha dormido y tú tengas aún más ganas y sigas, a mí me ha pasado. Y claro. ¿No os parece mejor, por ejemplo, como estoy leyendo a María Luisa, que dice que disfruta mejor sola que con su pareja? Yo creo que también ahí entraría lo que es la comunicación entre la pareja para decir, oye, ¿qué está pasando? Ya, no, ahí todo pero, no. Y también, y luego lo que dices ese, eso de terminar en solitario, a mí no, a mí la verdad, sinceramente... No, no es que termines, es que continúas. O sea, o continúas en solitario, me parece egoísta por la parte del hombre. Porque si el hombre ha terminado, se ha quedado satisfecho, lo mínimo... No, lo que podemos habernos quedado satisfechos, pero él está... No, si podemos habernos quedado satisfechos, no, para nada. Pero a mí, pues, sencillamente, yo qué sé... ¿A qué sale de...? ¿Nunca te has pensado parar que puedas ser linfómana? No, para nada. Bueno, es linfómana, pero con su marido nada más. No, pero me refiero a eso. No, porque una linfómana es una persona que tiene ganas a todas horas, a todo momento, con cualquier... No, la linfomanía, cógete ahí el ordenador y busca lo que la linfomanía... Lo mismo que el onanismo. No. No, lo que pasa que, a ver, yo tengo un marido que a mí me mira y me derrite, tía. ¿Qué quieres que yo le haga? A ti te pone tu marido y te pone cachonda. A mí me pone, es que me pone, coño, es que me pone. Igual si no lo tuviera, igual no se pondría cachonda, no tendría la necesidad de hacerlo tanto. Pero como lo tienes... Cuando yo veo a mi marido, que es guapo, que además, ahora no es por nada, pero primero tuvieron un error en cortarle el pelo, pero tiene todo el pelo blanco brillante, que tiene, parece más joven de lo que es, estamos en una edad para disfrutar. ¿Yo qué quieres que te diga, hija mía? Yo no comprendo. Sí, que te felicito por, después de los años que lleves casada, seguir tan enamorada. No, porque yo no llevo muchos años casada. Es que yo me casé con 44. Pero llevas 18 años casada. Sí, claro. Pero yo les digo, es que me casé muy enamorada. Yo de mi primer marido me divorcié a los 11 años y estaba hasta el moño ya. Hasta la nariz. Bueno, es que te puede pasar, porque no todas las parejas son iguales. Entonces, es decir, yo te entiendo, Sor, pero yo la verdad es que a mi marido, bueno, siento... Y él también la siente por mí, ¿eh? Es decir, y no solamente está, es que está en el cariño, en los besos. Es que para mí la sexualidad no solamente implica el chacachá de entre hombres. No, mira, yo no me marcho ni un día, aunque sea, no sé, a llevar al perro, a sacar al perro, sin dar un beso a mi marido. Ni y, las caricias. El que te toque la cara, porque te venga de comprar y te pase la mano por la cara o te diga qué bonita estás. Es que hay cosas que te dice y te pasan las cosquillas todavía por el estómago. Entonces, en el momento que tú pierdes las cosquillas del estómago... No, espera, Sese, porfa. No, manzanilla, no quise decir, guau, tú eres linfómana. Quise decir que si después 22, ir a buscar 22, hija mía... Pues a mí me da por pensar... Que no fui a buscar 22, que me salieron. Que es multiorgásmica. Muy multiorgásmica. Claro, pero multi. Pero siempre lo he sido, de toda mi vida. Y más, si se le pone tanto su marido, pues ven aquí que me den meneo. Pero sí es verdad que yo, en la parte esa que habéis dicho de terminar en solitario, yo es verdad que yo pienso que mejor que si él ha terminado y ha disfrutado, en vez de que se ponga a descansar, que termine la faena, aunque sea con las manos. No, si él termina la faena. Él termina la faena y mata al toro, de verdad, por decirlo de alguna faena, y con el capote. Pero si a mí me da el punto de que digo, joder, pues, ¿sabes qué? Que tengo todavía el puntillo, pues yo sigo y no pasa nada. Ah, vale, entonces sí. Además, una cosa, es que hay algo que la gente está... A ver, vamos a ver, yo ahora por mis circunstancias
tengo que estar pues con pastillas para bueno, por mis circunstancias personales, que muchos sabéis, pues tengo un problema con mi madre, ¿no? Sí, pero vosotros sí pensáis que de verdad es el mejor antidepresivo. Lo que pasa que lo malo es que muchas veces tenemos enfermedades psicosomáticas que son por falta de abrazos, de cariños. Mira, mira no lo que dice, nosotros aquí hablamos de estamos abrazos, el cariño, el que te abrace, el que te diga te quiero, el que te apoyo cuando estás mal. Cuando me falta eso, entonces me falta todo. Vale. Cese, mira lo que dice Luna Blanca y es verdad que no la mira porque yo no puedo leerla. Vale, déjame y te lo digo yo. Que le estemos dando envidia, que ella las cosquillas las sintió después de su ex. O sea, con el siguiente hombre, no con el primero. Eso le pasa, sí, a puede pasar. Le ha pasado a mucha gente. Claro. Alguna vez, os voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez habéis tenido que... Se oye bajísimo. ¿Sí, en serio, es que tampoco yo grito mucho. Me lo voy a subir. ¿Se escuchará mejor? No, vale. Seguro que en el chat te oyen perfecto. Es aquí en el stream. Ah, vale. Sube el volumen del móvil. No, se lo tengo a tope. Pero no pasa, tú sigue, sigue, que yo me acerco el móvil. Claro. Y yo... ¿Alguna vez habéis fingido un orgasmo? Nunca. Sí. Para que la otra persona termine lo antes posible y termina ya de una puñetera vez. No, nunca. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo nunca. ¿Con miedo? No. Yo si tengo ganas, tengo ganas, si no tengo ganas, le digo no tengo ganas. No, y precisamente por una cosa que decías ese antes, precisamente por el olfato, por el olor. Ni es no, cuando comía cebolla o ajo, no había quien estuviera al lado de él. No a comía, mí me pasó por otra cosa. Mi primer novio, bueno, es que estuve 4 años, yo pensaba que las relaciones eran así. Que eso eran las relaciones, fue mi primera relación. Pero claro, yo no conocía, yo no llegué a conocer los preliminares, lo que es el calentamiento, hasta después. ¿No? Entonces, por eso yo he dicho que es muy importante el calentamiento, porque si tú la metes en seco, lo que haces es daño, duele. La mujer tiene que estar lubricada, tiene que estar caliente. Totalmente, caliente. Totalmente. Por lo menos yo. Por lo menos yo, claro. Yo, mujer, yo. Por lo menos yo. Entonces, claro. Yo, pues, para que terminara lo antes posible, yo fingía. Aprendí a fingir el orgasmo. Porque a mí lo que... Eso es muy malo para la mujer. Eso es fatal para la mujer, porque crees que después... Eso es fatal, eso es malísimo. Y yo conocí lo que es el orgasmo después. Que cuando dije yo, uy, pues, que yo me quedé sorprendida. Entonces yo me di cuenta ahí que yo la relación que había tenido antes no había sido una relación. Es que mira, Elisa de la Cruz lo que dice... Yo conocí a mi marido con 13 años, tengo 61 y no puedo enseñarle ni el tobillo. Enseguida se le alza la bandera. ¡Ole tú, Elisa! ¡Hombre! ¡Viva la madre que me parió! ¡Ole! ¡Ay, mi Elisa! ¡Mi Elisa! ¡Ole! ¡Tú eres como mi padre! ¡Ole! Que ya no quedan españoles a la voz. Pero que a mí lo que me pasó fue por inexperiencia. Es que era muy jovencita el primer novio con el que había estado 4 años. Tardé en que no fui muy pronta, no es como la niña de hoy en día que ya está con 12 años, ya saben lo que es, vamos. Yo tardé, entonces, quiera o no, pues yo pensaba que las cosas eran así. Yo creía que era normal, que el sexo era eso. Y que él tenía que disfrutar y que la mujer, pues, que era así, tal cual. Y luego lo descubrí después. Lo que era la realidad, lo que era disfrutar. Pero bueno. Y luego ya, pues ya no voy a seguir. ¿Estamos callados? ¿Pasa un ángel o qué? Es que hablas tan bajo que tenemos que callar. No, no es por nada, pero es que yo ahora sí que puedo hacer cosas y me quito el micro. ¿Qué cosa? Eso que está plastificando, Pepino. Ensure. Ahora venga, Sor, venga, que tú dices que no te dejan hablar. Lanza tal ruido. Es que necesito que te desmutes. Es que necesito, muy buena María Evangelina, necesito que se desmutee, porque ahora va a la siguiente pregunta. A ver. No, eso lo hice, pero hace ya mucho. Yo me desmuteo y te escucho. Ángeles,
Porque lo que me hacía, bueno, en realidad no sé si era en realidad fingir, porque lo que realmente es que me estaba haciendo daño. Yo creo que se pensaba que es que me estaba en todo el meollo, pero no, lo que me estaba era haciendo daño. Más que Ángeles, fingir era que estás me dolía. Sorda, ya hemos hablado de eso. Igual es que vales tiempo. Puede ser. Pero que no, vamos, que era más bien que es que me hacía daño. Entonces no eran gemidos de placer, era de daño. Jolín, hija, pues yo no consiento que me hagan daño. No. Pero que yo pensaba que es eso. Pero ya no sabía lo que era. Yo no sabía que, lo que era. Ya, pero que te haga daño, yo es que vamos, ni sabiendo lo que es. Que no me dejo otra que me época, haga daño. Otra época, una pregunta un poco picajonta. Vosotras, ya que estamos en el tema, cuando estáis en la cumbre, ¿gritáis? Y se demuda. A veces, a veces sí. Sí. Yo intento callar, pero soy mucha rata. Depende. Venga, haz una exposición de cuando estás en la cumbre, Sor. Venga, vamos a hacer soniditos. Venga, a ¿cómo ver, te pones? Pues, ¿qué cojones dices? A los Sor, hazlo. Es que vamos. Como la escena esa de la película. No. ¡Mójate! No, que no voy a mojarte. ¿Te crees que yo lo hago sin eso? Tengo que tener motivación. Pero perdona, sabrás hacer, o sea, es decir, te acordarás, aunque sea, no tendrás no, está, te, no se te olvidará, sabrás lo que haces, porque te juro que a mí no me sale. No me sale, no me sale. ¿Qué quieres que te diga? Hazlo tú. A ver qué haces, qué dices. ¿Y tengo yo que ser la primera? Claro. Esperad que estoy en un sitio que no me podéis escuchar. Así que hable Lur. Que hable Lur a ver si se atreve a decir eso. Se ha caído. Es que tiene muy mala conexión, Lur, y eso se ve. Pues venga, va, Nessa. Tú. Dime, que me he despistado leyendo un mensaje. Dime, pregunta. Hace soniditos, ¿no? Me refiero, que no sois unas personas que no acabáis y os quedáis calladas, sino que durante el placer más... Yo creo que nadie se queda callado. Yo no me quedo callada. Claro. Es que si te quedas como si estuviera... No, te ahogas, yo me ahogo. Una si muñeca, me quedo callada, me ahogo. Una muñeca, pues vaya M, con mayúscula. Hostia, pero es que, bueno, pues yo me voy a atrever, ¿eh? Me dejo de llevar. Ahora, no soy como unos vecinos que tenía arriba... Que una vez tuve que decirle, por favor, que parece que está, que la primera vez que lo escuché pensaba yo que es que le daba, que estoy a punto de llamar a la policía. Y no le daba, es que encima de todos los muebles. A lo bestia, lo hacían a lo bestia. Yo vivía en una casa. Un tercero y los del primero estaban armando eso que me despertaron por el patio luces, me asomé y todo, pensando qué pasaría. Acabé. Como no paraban, acabé tirándoles un caldero de agua al patio luces. Unos gritos. Yo escuchaba a la muchacha gritar y yo me pensaba que la estaba... Y yo estaba atenta por si acaso. Y dije yo, madre mía, no me lo puedo creer. Con lo que están haciendo el follo... Ya. No. Yo no me lo puedo creer. Como animales. A ese punto no llego. Sí. Yo también. Pero si es lo que es... sonido tienes que hacer, sonido de placer. Sí, tienes que soltarlo. Tienes que exteriorizarlo. Si no lo exteriorizas... No solamente lo siento, yo os puedo decir que viví hace muchos años en una casa que éramos muy pocos vecinos. Bueno, la cogimos hace mucho tiempo, y la de arriba era todas las noches un cachón de uñigui, todas las noches, y además yo lloraba o no sé lo que hacía, hasta que un día escuché ¡pataplaf! Además estaban de buen año los dos. Uno era policía local y ella trabajaba en el ayuntamiento. Rompieron la cama. Ay, yo entonces, mientras nos... cama. Rompieron literalmente la cama. Yo sí, yo rompí una cama. ¿Tú rompiste una cama? Sí. Era de esas, de el larguero de madera. Ostras, qué mal se escucha, Nessa. Se escucha mal, en serio. A ti te escucho fatal, pero seguramente, bueno... como aquí nadie se atreve a decir como uno, yo voy a poner un poco de imaginación, ¿vale? Entonces no riáis, pero en fin, claro, yo empiezo. Como no te vemos, puedes explayarte incluso mejor que nosotros. Vale, bueno, es que si me veis se me baja la conexión de todo.
Venga, tú lo haces y yo lo gesticulo. Venga. Más. Más. Sí. Más. Venga. Otra. Entra. Y paro. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. Oye, ves mucho porno en tu casa. Oye, os puedo decir que no hay nada mejor que las risas. Te quitan las penas, te quitan las arrugas, te quitan las tristezas, los pensamientos que tienes que no los tienes aquí, que los tienes en otro lado, que tienes problemas, te quitan todo. Te quitan el pensar que la cita ha subido a 9 euros. Te quitan todo. Te quitan hasta las ganas de fornicar. No. Bueno, una cosa, Nessa, ibas a poner unas fotos. Espérate, que se me pase. No llores, Nessa, no llores, que no es para tanto, mujer, no llores. Tú no llores, ala, ya Nessa, pasó. Nessa, estás cojonando de risa. Ya pasó, no llores, no llores. Qué madre que te parió. ¿Cuánta gente tenemos en el chat? 69. ¡Hostia, Pedrín! ¡Nunca mejor dicho! 69 me indica estrella. Hostia, este es el número de verdad del vídeo. Este es una señal. Chat, esto quiere decir que esta noche, cuando termine el directo, sea la hora que sea, sea a la 1 o a las 4 de la mañana. No, esta noche, algo me despierto hacer, a la 1 de la mañana, solitario. Me acuerdo de Sese y empiezo yo, venga, estará Sese diciendo, oh, ay, uy, No, ahora, mira, yo dentro de un rato, es que le tengo que dar de cena a mi marido, entonces tengo que quitarme el micro porque tenemos que cenar. Entonces, está como yo, todos estamos con los 22 que hemos quedado. Chafa. Joder, macho, pues que no es nada raro que tú lo intentes. No será, que no es nada raro. Que te hagas un autodefinido. Que estás harta de hacerte crucigramas. Haz un autodefinido. 14 en banda. Oye, ¿a qué hora cena tu marido? ¿O hasta qué hora? Pues si les toca cenar, bueno, ya le tocaba a las 9, pero tengo que tener, cenamos los dos. Tiene que sacar un sándwich de shopper. Y a ti, como no te vemos, puedes cenar. No, sí, es que te estoy diciendo que yo seguiré escuchando, pero me tengo que ir a la cocina, mutearme y ir cenando y ya está. Yo, la verdad, hasta las 10. Rápidamente decir a mi marido que a ver qué pasa, que otras tienen 22. Necesita. Yo hasta las 10 podré estar, cariño. Más de las 10 no podré estar. Vale, hasta las 10, si querés, podemos hacer primera parte hoy, segunda parte la dejamos para otro día. Porque entonces, bueno, sí, porque no nos va a dar tiempo a lo de los dibujitos, salvo que lo pongas ahora. ¿Hacemos primera parte hoy y segunda parte otro día? Ah, vale. Yo por mí encantada, ¿eh? ¿Sí? Yo también. Yo sí. Y así traigo el ventilador, porque es que me he quedado sin pilas. ¿Y por qué no te cargas todas las horas del stream ya? Sí. No, este es canal secundario. Tengo ahora. En este sí tengo ahora. Vale. Como esto, aunque sea mañana o sea la semana que viene, va a ser en este canal, en el canal secundario. Que no esté suscrito al canal principal, también le invito a que se suscriba al canal principal. La verdad, este canal lo tienes que hacer para diferentes cosas, para hablar de política. No, lo que tienes es que cambiarle de nombre en esta. Sí, porque nos confundimos. Sí, ¿verdad? Cámbiale el nombre. Le dije al chat que me mandara por privado o en la misma caja de comentarios cuando comenten el directo, sugerencias para cambiarle el nombre. No sé qué nombre ponerle a este canal. Le puse en ese 63 los dos porque no, lo hice rápido no. Y no se me ocurrió ningún nombre. No, lo que pasa es que es como yo. Mira, yo le puse a mi canal con Nessa. Yo lo de Seseyema lo vengo arrastrando desde el año 2010, que perdí dos canales. Entonces era Seseyema y Seseyema 2. Yo siempre he tenido el Seseyema como una característica mía, ¿no? Entonces, cuesta mucho si estás acostumbrado a... ¿Cuál era el que te decíamos el otro día que le pusieras? Me gustaba, pero no me acuerdo cuál era. ¿Dónde la apunté? ¡Ostras! Pues me gustaba que el nombre, ¿eh? Yo me muteo, mientras Nessa, hago de cocina. Nessa Ward y Nessa y Sane. ¿Cómo?
Nessa Ward pusieron, Nessa Guerrera, Nessa Ward, dijo, y Nessa Sane. No, no era otro más. Nessa San, Nessa y Sane, algo de eso. No. Y luego otro. No, era otro. Me podéis poner sugerencia incluso ahora, si queréis. Ella, es que ahora mismo, es que Chapanesa, Chapanesa, eso, Chapanesa era. Hostich, lo de Chapanesa te quedaría genial, tú. Le haces un ¿cómo se llama? Chapanesa, lo voy a poner. Le haces un de esto a la Chapamarta. A mí me gusta el de Chapanesa, ¿eh? A mí también, ¿eh? A mí también. El directo lo voy a cambiar el nombre, lo voy a poner Chapanesa. Claro que sí. Se lo voy a cambiar, ya sé. Y así ya sabe. Por lo menos ya podemos dar el nombre de qué tal, porque yo estoy segura, hoy lo puse en mi canal, pero no sabía si era en el secundario o en el otro donde claro. Lo ibas a hacer, y solo puse Nessa, el canal de Nessa. Claro. Porque para una que, cosa, Nessa, si cambias, atiende una cosa, si le cambias el nombre al canal, recuerda que no se lo puedes volver a cambiar hasta dentro de 15 días, ¿eh? Ya, ya. Es decir, porque a mí me ha pasado que cometí un error en el segundo, bueno, en el de SSYODI, y le cambié el nombre y al principal también. Y me tuve que esperar 2 semanas. Vale, no, yo creo que a lo mejor si gusta se va a quedar con Chapanesa. En cuanto termine, se lo voy a poner. ¿Os gusta Chapanesa, no? Chapanesa. ¿Qué título le has puesto al directo? ¿Qué título le has puesto al directo? Hablamos de sexo, pero si la... Al revés, la E de, con 3. Entonces aquí pondré luego parte 1 y la próxima pondré el mismo título, parte 2. Porque, por ejemplo, pues sí. Claro, justamente, pues como estábamos hablando más bien de un poco, se ha mezclado un poquito de todo, pero también Chapanesa le gusta mucho a la gente. Lo voy a poner Chapanesa, ahí se ha quedado. A mí me gusta Chapanesa. Hemos hablado de... Oye, a mí me gustaría saber que le preguntaras al chat, o bueno, me van a escuchar. Sí, pregunta si le está gustando el directo de hoy. ¿Está gustando el directo de hoy? Hombre, tenemos 72 usuarios, supongo que sí. ¿Y le estáis dando like? ¿Le habéis dado a todo el mundo like? No. Bueno, hay 83 likes. Tengo hoy le vamos a pedir mucho. Le vamos a preguntar que si le ha gustado el directo, que si le han dado like. Y que a ver si llegamos por lo menos a los 100 likes, porfa. Faltan pocos. 17 likes. 16. ¿Faltan 17 para los 100? Pues 16 para los 100. 16 los tenéis por cualquier bolsillo. Mirad bien los bolsos a ver si tenéis el like sin dar... De verdad, tenemos. Venga, 15, ¿quién da más? Ay, hemos subido también suscriptores, ahora tenemos 201 suscriptores, es verdad que este es canal secundario y estamos subiendo poco a poco, pero vamos despacito y con buena letra. Nessa, tengo que desconectar que me estoy quedando sin batería, si no, no puedo hacer la cena, cariño. Ahora que te voy a preguntar por ese canal, me caché en la mano, me lo puedo creer. Por ahí está, me por quedo ahí yo con ella hasta las 10. Bueno, de todas porque maneras, me está avisando que estoy sin batería. No, vale. Nos vamos. Y nos quedamos aquí mirando sin hablar ni nada. No, yo quiero seguir escuchando. Os voy a poner una canción en los 90 y faltan solo. Esperad un momento que voy a buscar el cargador a la cocina. Voy a buscar el cargador, que es que lo tenía en la habitación, porque si no, no me aguanta. Faltan dos a los 90. En cuanto deis esos dos likes, os pongo una música de Juanma, una canción de Juanma, sin música. ¿De nuestro Juanma? Ah, bueno, que estás en el secundario, esto lo puedes poner, música, ¿no? En el secundario, sí, lo que pasa que... antes de que monetices lo borras, el trozo de la canción. No, que es muy difícil, no me pongas música con copy. Que vale, yo no sé pues música, os la pongo sin música. Yo no puedo, yo no sé editarlo. Pero cuando lleguemos a los 90 y faltan dos likes para los 90. Faltan dos likes para los 90 y después una canción. Faltan dos likes para los 90. Este canal secundario se está quedando variado. Es para cosas de salseo y cosas de todo. Hablando de todo. Ya sabéis que en el canal principal tenemos miércoles de portadas y los domingos que también hablamos de salseo. O sea, los domingos. Sí, y aquí pues hablamos de todo, tanto de salseo como un de... ¡Un like! Falta un solo like para los 90. Un like para un los like 90. Un like es como una bonita canción a puro pulmón de Juanma. Ay. Y muy bonita. No, no es canción, miento, es una poesía. Una poesía a puro pulmón. Anda, han borrado un like. ¿Seréis cabritos? Pues hasta los 90 no lo pongo. Oye,
La semana pasada me ocurrió una cosa. Tenía 80 y tantos likes y cuando terminé el directo de repente me desaparecieron 21. ¿Qué dices? ¿O fue YouTube? Pues ahora acaba de desaparecer uno. ¿Algún listo? Bueno, ya lo han puesto. Que lo ha quitado. O que a lo mejor hay personas que se cree que si le dan varias veces se ponen varios likes, ¿no? No, pues no, venga. Os la pongo. Te amo. Por ser mi paz. Por ser mi alegría y mis ganas de vivir. Por acompañarme y dejarme acompañarte. Por formar parte de mi vida y porque en ti encontré a mi persona favorita en este mundo. Tú. Te amo y te voy a amar todo cuanto pueda, todo cuanto sea posible, en esta y en la otra vida. Te voy a amar sin expectativas, sin imposiciones, sin pedir nada a cambio, porque en el amor verdadero solo se entrega, nunca se exige. Te voy a amar porque quiero amarte, aunque tú no me lo pidas, aunque la distancia trate de impedirlo. Aunque la vida me ponga alguna zancadilla, te voy a amar por siempre y para siempre, sin miedo, sin medidas, como un náufrago su tabla, como la noche ama el día. Te amo y te voy a amar como me dicta el corazón, como me obligan mis instintos, como yo solo sé amarte. Y aunque tú nunca a mí me ames como yo a ti, no importa, yo te amo y te amaré siempre, para toda la vida. Chacabat. Una pasada, Alicia, aplaudo, por favor. Cuando pueda que me pase la letra, porque yo le para poder subir a YouTube, aplaudo, con música. Aplaudo. Qué bonito. Muchísimas gracias. Cuando pueda, si quiere, Juanma, que me pase la letra, si la tiene escrita. Y yo la para yo recitar, porque me encanta recitar. Cantar canto como el puñetero, pero me encanta recitar. Qué bonito. Qué bonito. ¿A que sí, 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 sí. Me la he hecho para el canal, la tengo con música y sin música. Voy claro, a ponerla con música en el secundario y sin música en Sor Cotilla. Te tengo que decir una cosa de maravilla, tienes una pieza de intro preciosa, no necesitas editores, es guapísima, no sé quién te ha hecho la intro, no tengo ni idea. Si lo has hecho tú o qué. Me la he hecho yo. Pues oye, preciosa. ¿Cuándo te vienes de vacaciones a Barcelona, Nessa? Pues ojalá pudiera. A mí me gustaría porque estás tú, está Emma. No, yo a mi casa la tienes libre, pero tendrás que enseñarme algo, unas orinas. Claro, tú me enseñas y vamos, tienes comida y cama cuanto tiempo quieras. Ojalá pudiera ir. La verdad que me encantaría. Y poder hacer alguna quedada, algún tipo de por aquella zona, que sé que hay muchísima gente que da allí. Claro. En la zona. De Barcelona, estaría hay genial. Mucha gente. Estaría genial. Si pudiera, sí, me gustaría. Ojalá pudiera pronto, que se pudiera hacer eso. La verdad que me encantaría. Pues mira, a ver, ya sabes, yo necesito ayuda. Mira a ver también lo que te dije antes, a ver si puedes hablar con esa persona y lo comentas. A ver cómo me cobraría la hora. Ah, vale. Vale, y otra cosa, deciros que Sor va a estar aquí en Almería, yo sabéis que soy de Almería, el día 26. Que igual, si sale todo bien, igual hagamos algún mini directo, hagamos algún tipo de grabación seguro, o algo. Vamos, de... seguro, aunque sea un short. Sor va a estar en Almería. Vamos a hacer vídeo, trocito de vídeo, lo que vamos a hacer. Sí, sí. Sor va a estar en Almería, ¿tú? Sí, el 24. ¡Ostras, qué viajera! Pero como va a estar varios días... El 27. Y pero conmigo queda el día 26. Ya me queda el día 26. Vamos a grabar, señora Blanca. Los que quieran. Ay, pues yo encantada de que os veáis, ¿eh? De verdad. Sí, tú estás al lado y nunca quedas conmigo.
Yo estoy al lado, yo tengo un problema ahora, Sor, que estoy como para quedar con nadie. Yo no puedo quedar ahora con nadie, cariño. Bueno, no, no puedo. Ahora estás en Vilanova, voy yo hasta sí, Vilanova. Sí, pero escucha, es que yo el jueves me voy para Santa Coloma. Ya, el jueves, vale. El lunes, el martes y el miércoles no puedes quedar a tomar un café. Tengo médicos todos los días. Bueno, voy a Santa Coloma a verte. La Virgen. Y mi madre acaba de poner. Dice la Virgen. Voy hasta Almería a ver a una. ¿Qué? Mira tú si no queda más cerca Santa Coloma. Pero mira que irte a la playa, que a mí no me gusta, es que también tienes unos memores. Pero voy al otro lado, no importa, tú dime a dónde voy. Vale, pues yo un día quedo contigo aquí en la playa, pero en la playa de donde yo estoy, no en la del... Pues vale. Vale. Tú me dices qué playa y allí me presento, ¿no? Pues la playa que es la más bonita de Vilanova, la de la parte derecha. Y voy a preguntar, oye, la playa más bonita de Vilanova, ¿dónde está? Y coincido en el paseo, en la del paseo, en la del paseo, no en la de la, no en la del puente románico. Eso es mal, eso es todo, me gusta. Muchas gracias, Rafael. Pues estoy escuchando, ¿eh? He enchufado aquí el móvil de la cocina. Ángeles, ¿me vas a decir dónde está Santa Coloma que celebré mi boda allí? Se ha caído Cese, ahora que vas a preguntar. Cese está ahí. Ah, sí, se ha caído, vale. Se ha caído. Pues ya lleva tres caídas en una semana. ¿Está aquí dos veces hoy en el stream? No, sí. ¿Malo otro día que se cayó en su casa? Sí, el otro día también se cayó. Claro, es que le iba a preguntar que... Anda un mosquitín por aquí que no soy capaz de cazarle. Antes voy, le cazo, abro la mano y sale volando. Digo, cago en diez. Claro, porque yo le ahora hago así antes de abrir, pero nada. Ahora le tengo que cambiar el nombre y pones primera parte, porque la segunda parte, cuando la hacemos? Segunda. Cuando quieras, yo cuando tú quieras. Pues he dicho, a ver si puedes subir. Sí, yo soy de Almería, Isabel Muñoz. ¿Tú también eres de Almería? Oye, a ver si va a haber más gente de Almería aquí de la que me imagino y podemos hacer algún tipo de quedada. Aquí, claro que no, si es que yo soy muy insistente. A mí me dicen, no que me gusta quedar con nadie. No insisto más, pero si me dicen ya nos veremos, claro. Insisto hasta que nos veamos. Ya sabéis que aquí, debajo de mi imagen, aunque ponga Bizum y el número de teléfono, también me podéis, es para WhatsApp. Madre también, mía, me podéis escribir por privado, ya. ¿Vale? ¡Fua! Sí, vamos a repetir, sí. Y luego más adelante, si ellas también quieren en sus canales, por lo que sea, también hacer lo que... Porque no es verdad que no de recibo que siempre sea mejor en mi canal. Yo ¡ay, muchas gracias! Que quieren contar conmigo para sus canales, también pueden contar conmigo, eso siempre. Hombre, claro que me tienes que venir. A Sor Cotilla o al secundario, da igual. Se ha quedado sin batería. Si ese fuera eso, pues para preguntar, para concretar, ¿cuándo hacemos la segunda parte? Y si no, pues ya luego... ¿Y con qué estás escribiendo, Ceci, si te has quedado sin batería, hija? Pues la habrá puesto un chufo con llegar al cable. Ay, mira, a Rafael dice que hacemos buen tante, que le gusta. Por la... Quedaremos a comer, Isabel. Pero luego por la tarde también quien quiera eso, a tomar café con quien quieran. ¿No? Nosotras quedaremos a comer, ¿no, Nessa? Sí. Vale. Pues bueno, pues ahora queda la segunda parte, que me queda justo en el tema. La segunda parte para dibujitos, que nos enseñan a quien no sabemos. No, es que le iba a preguntar, porque claro, estábamos hablando de, hemos hablado del sexo vaginal y tal, pero hemos hablado de la masturbación, un poquito sin el tántico, lo hemos puesto por encima, pero también sí. Está el con amor, sin amor, la infidelidad, con compromiso, que son las parejas abiertas, está lo que es el anal, la bisexualidad, el trío, el cuartrío, es que hay muchas cosas. Entonces, pues creo que se va a quedar en segunda parte. Esta es la primera parte, le pondremos, y ya la segunda parte ya se concretará y se publicitará. Estaros pendientes, la campanita de que esté bien activada. La campanita en negro. En negro, que esté negra, que exponga todas las notificaciones. La pestaña de comunidad lo publicitaré. Lo publicito en el canal principal, y en el canal secundario y en el principal. Que no esté suscrito a mí, cuando queráis, pues jefe.
Yo, mira, tengo un marido que le gusta viajar, así que me decís, ven para acá, pues para allá que voy. Ay, pues mira, por ahí. Yo es que no puedo viajar tanto como me gustaría. Estoy pues de cuidadora. Yo ahora que estoy mejor, ya no me importa tanto viajar. No puedo hacer viajes largos porque estoy de cuidadora. Claro. Si estuviera a dos horitas aquí al lado, pues sí. Pero es que claro, de una punta a otra de España, pues la verdad que... En avión es hora y pico, ¿eh? Sor, ¿te puedes creer que nunca he viajado en avión porque me da miedo? ¿Y por qué te va a dar miedo? Si es lo más... ¡Ostras, le cacé! ¡Ostras, que la cacé! ¡Ole, aleluya! ¿Por qué te va a dar miedo? Si es lo más seguro que hay. Próximo día, Ángeles. Me da miedo, no lo sé. Igual, y los barcos también. Me da miedo. Pero fíjate tú, el barco lo prefiero antes que el avión, porque el avión sabes que si se rompe te va a tomar por culo sí o sí. El barco por lo menos tiene una... Pero no te enteras. Y en el barco puedes estar ahí a tomar por saco, como tú dices. Agonizando. Ahogándote, pasando sed, pasándolo mal, cogida una tabla, sufriendo. Mejor en coche. Y en coche te la pegas también. Te puede partir el coche por la mitad y no enterarte de que te estás desangrando. Me lo está poniendo muy jodido, ¿eh? Espero en un futuro. Yo tengo respuesta para todo, siempre me lo han dicho. Siempre tienes respuesta para todo. Digo, sí, es cierto que ahora mismo. Acertado no, pero tenerla tengo. Sí, es cierto que ahora mismo para viajar lo tengo jodido. Para viajar lo tengo muy jodido. Bueno, eso es otra cosa. Faltan 4 likes. Oli, me he cortado hoy, me he pegado un corte que me duele el dedo que no veas. En este dedo me lo he dado. En ese, ¿no? En el dedo que fastidia, en el dedo que fastidia. Ahora, fíjate que ahora me van a sacar esta imagen y van a decir, a Vanessa le está sacando... No, y a mí, mira el rato que he estado. Madre mía, que luego esto se tergiversa de una manera que brutal. Como bueno, pues para quien lo quiera, para él. Ya está. En eso, pues sí, Rafael, ahí está. Los miedos están para superar. Algún día viajaré en avión. Y en barco también. Mira, yo tenía muchísimo miedo y dije yo, pues bueno, mira, qué mejor que viajar con mi padre. Vino mi padre una vez y dije yo, ¿cuándo volvéis? ¿En qué avión tal? Y en el mismo vuelo cogí yo un billete. Dejé hasta el coche en el aeropuerto. Y mi padre, ¿dónde vas? Digo, contigo. Digo, para que llegues bien a casa. Y me monté en el avión y todo, iba negra. Pero bueno, él que era muy miedoso, viajaba, digo, pues yo también. Y fui con él. Y pues el día antes me robaron, menos mal que no había llevado el carnet de identidad al mercadillo. Que me robaron en el mercadillo, llevaba 200 euros y me lo robaron. Y ostras. El carnet, menos mal que lo había dejado en casa. A mí me robaron, hace poco me clonaron la tarjeta. Me fastidió un montón y me robaron dinero de la tarjeta. Estoy esperando a ver si me lo devuelven. Sí, si está el banco te lo devuelve, sí. Sí, pero está tardando, me dijeron una semana, ya lleva ya casi dos. A mí me lo devolvieron, me habían robado 500 euros desde Brasil. Me habían hecho una compra con 500 euros, sí, y me los devolvieron, sí. Muchísimas gracias, Isa. Mira, ¿has visto? ¿Te gusta? Ani, gracias, Pelo. Faltaban creo que 3 likes para los 100. ¿Conseguiremos llegar a los 100? Faltan 2 likes nada más para los 100. Pues aquí nos tenéis hasta que nos deis los 2 likes. A ver, buscar bien en los bolsillos a ver si queda algún like. Y ya programaremos para el segundo. Si no, ir a casa de la vecina y la cogéis un momento el móvil y dais el like. Y oye, ¿me puedes dejar el teléfono un segundo que me he quedado sin el mío? Lo coges, ta, ta, mira, solo falta uno. Ese lo doy hasta yo, fíjate. Con el otro canal. O sea, eso no lo había dado. Ah, no, ya está, 101. Soy geniales, hemos pasado de los 100, sí, señor. ¿Por qué no me aparece? ¿Qué no te aparece? Que no me aparece, se me quedan 98, ya coge el otro. El 101 hay. 102. 102. Ay, qué buena. Sí. Soy la leche, ¿eh? Yo sí di el like, pero con Sor Cotilla. Iba a meterme ahora en Sor Despistes para darlo. Entonces, voy a mirarlo y ya comento. Oye, ¿quién borró ese like? Pues mira, quien borró el like
Le deseo que esté de descomposición toda la noche y no pueda dormir. Nada más. Una cagaera. Ya no vuelva a dar, vale. Pues ya no se lo deseo. A lo mejor es que es otro. Quien dé like y lo borre, que esté de descomposición toda la noche. Muchísimas gracias, comunidad, porque sois la leche. Soy la leche releche. La leche releche. Y no mosca, mejor dicho, con la leche, que vos estás hablando de leche. ¡Ah, calla, calla, calla! Luego le echa un colacao y cambia de color. Tú tranquila, Sor. Una cosa que se me ha pasado a decirte, Sor, que el próximo día, cuando estés, puedes poner, si tienes Bizum, pues pones esos cotillas y te pones Bizum, tu número de Bizum. No, no, aquí en tu canal los Bizum son para ti, punto. No, pero puedes tener la libertad. Yo lo pongo en mi canal, no. Vale, dos cagaderas esta noche. Esta va a ser la primera parte. Voy a cambiar el nombre, voy a ponerle primera parte. Se queda previsto para la segunda parte. Le voy a cambiar el nombre, voy a ponerle Japanesa. Le voy a cambiar ahora también, o sea que tengo trabajito, que voy a cambiarle ahora porque a Japanesa. Así le avisamos que el directo está en Japanesa. Comprobad que las campanitas estén bien activadas. Os invito también a quien no esté suscrito al canal principal, que se suscriba también al canal principal, a Nessa63. Y para la próxima vez ya queremos como mínimo 200 suscriptores, ¿eh? Que solo faltan 8. Y nada, pues ya nada más que concretar con Sor y con Ceci cuando va a ser el siguiente. Tú sí, cuando quieras, yo soy la que más dispuesta está siempre. Sí. Tienes que concretar con Ceci. Antes del jueves tendría que ser, porque se va otra vez para casa la madre. ¿Antes del jueves? Claro. El miércoles tenemos el día de portadas, el miércoles el canal principal. Lunes, martes, jueves, me da igual. El martes yo tengo a Ángeles. Entonces tú no puedes. Tengo a la hermana Manualidades. Lo concretaremos nosotros por privado y como la gente va a estar pendiente de la pestañita de la pestaña comunidad y va a comprobar la campanita, le saltará la notificación y como también lo voy a publicar. Y lo anunciamos por ahí, además que yo lo sabré en mi directo, ¿no? Pues yo lo anuncio en mi directo también. Claro. Entonces ya está. Ya cuando nosotros sepamos cuándo se va a hacer, a la gente le gusta Japanesa. Entonces se va a quedar sí o sí con Japanesa. Las opciones, ya no hay más opciones. Japanesa, se acabó. Japanesa. Ahí está. Japanesa. Pues ya está, pues quedamos en esa comunidad. Ya sabéis, dad like, dejad la opinión en la caja de comentarios. Suscribiros al canal principal, suscribiros a CC. Suscribiros sobre todo eso. Ahora dejar comentarios, aunque sea un corazoncito. O por lo menos lo que ha parecido, o todo bien, o un buenas noches, lo que os apetezca, lo que queráis. Y yo qué sé, me cuesta despedirme, pero tengo que hacerlo. Mañana nos veremos, si puedo, no es mañana, no estoy segura si podremos en el canal principal, ¿vale? Ya lo veré. Si no en el canal principal, igual lo hago aquí, no sé, ya veré. Ya sabes, pues hasta el próximo. Mira, Japanesa ha escrito como ha puesto ahora Ceci. En minúscula, la primera mayúscula, segunda mayúscula y la N también en mayúscula. Sí, que empiece chapa, mayúscula y en esa en mayúscula también. Y exacto. Junto. Sí, así también es lo tiene. Que bonito, sí. Sí, ahora mismo lo voy a cambiar. Guay, me encanta. Sí, me gusta. Pues nada, pues estaros pendientes tanto del canal principal como del secundario para ver cuando el próximo directo. No voy a concretar nada ahora mismo por el momento. Y suscribiros a los canales de Sor. Esta noche soñamos con los 22 de Ceci, fijo. Lo dejamos para el próximo, me lo voy a apuntar, acordaros. Yo voy a avisar a mi marido que si me ve aplaudir, que no diga nada, que estoy aplaudiendo a Ceci. No, y si no se va a acordar la gente del chat, recordarle lo de los 22 a Ceci el próximo día. Claro, bueno. El chat se va a acordar, el chat no se lo olvida. ¿A qué no? A que el chat no se lo olvida. Es que me queda con los 22 como el pulga y el linterna. 22, 22, 22. El chat tiene mejor memoria que yo, estoy últimamente, la verdad que no estoy muy centrada en las cosas. No, yo tengo muy mala memoria, pero los 22 ya no se me olvidan, te lo juro. Hasta noche pensamos todos los 22. Mientras te tienes que ir a dormir, ¿no? O a cenar, ¿no? Sí, sí, a cenar, claro. Vale. Pues entonces, comunidad, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, si os quiero un montón. Besote y me alegro que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias, Sor y Ceci. Nada, gracias a ti. Hasta la próxima.
Reunite. Oh, I'm digging. Got my feet on solid ground.